Inclinemos nuestros rostros. Lord, on one occasion it was said by thy beloved disciples, teach us to pray. Señor, en una ocasión fue dicho por tus amados discípulos, enséñanos a orar. For when we catch sight of the great God of heaven, we do realize how insufficient we are. Pues cuando divisamos al gran Dios de los cielos, en verdad nos damos cuenta cuán insuficientes somos. So teach us to pray, Lord, in our hearts now for the things that
that would be beneficiary to thy kingdom and for thy servants. Así que enséñanos a orar, Señor, ahora en nuestros corazones, por las cosas que serán beneficiosas para tu reino y para tus siervos. Thou knowest the need of every person here. Tú conoces la necesidad de cada persona aquí. Here on the desk this morning is handkerchiefs and aprons and just little parcels from the needy of physical aid and domestic and whatever it might be. Y aquí sobre el púlpito esta mañana hay pañuelos y delantales y pequeñas prendas de los necesitados de ayuda física y doméstica y cualquier cosa que pudiera ser. But thou art God and God alone, the only true God that there is. Pero tú eres Dios y solo Dios, el único Dios verdadero que existe. And we ask thee in the name of Jesus, thy beloved Son, that you will heal each of these. Y te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que tú sanes a cada uno de estos. And there may be some here who has not a handkerchief here or a parcel that need healing. Y quizás hay algunos aquí que necesitan sanidad, que no tienen aquí un pañuelo o una prenda. There may be some out across the nations around the world that even this tape would meet in their homes or their churches. Pudiera haber algunos a través de las naciones alrededor del mundo que aún esta cinta llegará a sus hogares o a sus iglesias. We would pray, Lord, that while the service is going on or the tape is being played, or whatever position we might be in, or condition. Rogamos, Señor, que mientras el servicio está tomando lugar en o la cinta esté siendo tocada, en cualquier posición en que nos encontremos o condición. May the great God of heaven honor this sincerity of our hearts this morning and heal the needy, give to them what they have need of. Que el gran Dios de los cielos honre esta sinceridad de nuestros corazones esta mañana y sane a los necesitados, les dé lo que ellos necesitan. Bless us now in the coming on service. Bendícenos ahora durante el servicio. Speak through us like never before for the kingdom of God's sake. Habla a través de nosotros como nunca antes por el bien del reino de Dios. We wait in Jesus' name for thy answer. Amen. Esperamos tu respuesta en el nombre de Jesús. Amén. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. Qué gusto, soy de él. I'm so glad that I can say I'm one of them. There are people almost everywhere whose hearts are all on flame with the fire that fell at Pentecost when Clemson made them clean. It is burning now. Ahora está ardiendo en mi corazón. Toda la gloria es su nombre. Qué gozo que soy de él. Soy de él. Soy de él. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn it, we are most unworthy. They have all received their Pentecost baptized in Jesus' name, and they're telling now for fun why His power is yet the same. Están diciendo que su poder aún es el mismo. Qué gozo que soy de él. Soy de él. Soy de él. Qué gozo es decir que soy de él. Soy de él. Soy de él. Qué gozo es decir que soy de él. They were gathered in that upper room all praying. En el alto oraban en su nombre. Bautizados fueron con el Espíritu Santo y el poder para servicio vino. Lo que él hizo para ellos allá, por ustedes hará lo mismo hoy. Qué gozo que soy de él. Soy de él. Soy de él. Qué gozo es decir que soy de él. Soy de él. Soy de él. Qué gozo es decir que soy de él. Come
Ven, hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón del pecado. Para que las campanas suenen, arde ahora mi corazón. Gozo decir que soy uno de los de él. Soy de él, soy de él. Qué gozo es decir que soy de él. Soy de él, soy de él. Qué gozo es decir que soy de él. Vamos a aplaudírselo en esta mañana. Aplaudámosle. ¿Sienten su presencia en esta mañana? Ven, hermano mío, busca esta bendición que limpiará tu corazón del pecado. Hará sonar las campanas y mantendrá tu alma ardiendo. Arde ahora en mi corazón. Gloria a su nombre. Qué gozo es que puedo decir que soy de él. Soy de él. Qué gozo es decir que soy de él. Soy de él. Soy de él. Qué gozo me da que puedo decir que soy uno de ellos, que soy de él. Vaya. Revelación espiritual. Yo la tengo. I'm one in a million. Who's one in a million? ¿Quién de ustedes es de uno en un millón? Cántelo, uno de ellos. Soy de él, uno de ellos. Qué gozo es. Puedo decir que soy de él. De él, soy de él. Let's clap between one more time. Me da tanto gozo que soy de él, uno de los de él. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Oh, vaya. His grace, his mercy is just, su gracia, misericordia, significa todo.
Tener la revelación de eso significa todo para nosotros, poder cantar eso desde el principio del tiempo, ahora mismo, aquí, hoy mismo, y estamos aquí, nosotros estamos aquí, gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. How many are you thankful to be gathered together to hear this word? ¿Cuántos están agradecidos de poder estar congregados escuchando esta palabra? ¿Están bajo anticipación en esta mañana? ¿Están esperando un derramamiento del Espíritu Santo? Más vale, porque Él está aquí. Ya lo ha hecho aquí. Ha derramado. Están en el lugar correcto. Pensaba esta mañana leyendo este mensaje. Es que cuando el hermano Branham, cuando él se fue para ir al campo misionero y partía o se iba, hablaba con la hermana Branham. La hermana Branham cantó un canto para él. Dice, ese canto que cantó, dice, vendrán del este y el oeste. Dice que vendrán de las tierras lejanas, de lejos. Así que en esta mañana yo quiero darle una bienvenida a todos del este y del oeste y de las tierras lejanas. Hemos venido a cenar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos unidos para escuchar el mensaje de la hora una vez más. Porque sabemos que solo este mensaje es el que nos une. Nosotros, donde está el cadáver, allí se reunirán las águilas. El cuerpo. Y nosotros estamos festejando con el Rey. Hemos venido a festejar con sus huéspedes. Spiritual food, that's right. That is the word. A comer de qué es? Comida espiritual. La comida del alimento es alimento espiritual. And what are we going to do? To feast with the king, to dine as his guests on the spiritual food by spiritual espiritual. Revelation. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De revelación espiritual. Eso es una palabra poderosa para hablar de Jesucristo. Ahora, muchas personas tienen cierta revelación, ¿verdad? Hay diferentes niveles de revelación. Y yo creo eso con todo mi corazón. Pero esa revelación espiritual es que usted sepa quién vino en este día. Que Cristo vino nuevamente revelando su novia. Y eso requiere revelación espiritual. ¿En qué vinimos a comer? ¿Alimento espiritual? ¿De dónde lo obtendremos? At the table. De la mesa o en la mesa. Y el hermano levanta el teléfono, la mesa. Gloria al Señor. Are you glad for the table? ¿Están contentos, agradecidos por la mesa? Alimento espiritual para la novia de Jesucristo. Reclínense en su asiento y coman todo lo que quieran. Láense y coman todo lo que quieran. Pueden tomar asiento. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, viendo su rostro, y brillan con gozo divino. ¿Qué son ustedes? Participantes divinos de su gracia. ¿Y quiénes son ustedes? Son una joya en su corona para que brille. Nosotros somos joyas en su corona para brillar. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es esa atracción? Es la siguiente predestinada de Dios. No puede hacer otra cosa sino seguirla. Significa más para ellos que la propia vida. Amén. Tomen nuestras vidas, pero no quiten eso. ¿Cuál es la atracción? Dios, como de costumbre, cumpliendo su palabra. Eso es lo que nos ha traído aquí esta mañana. Dios cumpliendo su palabra. Esa es la atracción que ha venido sobre el monte. ¿Toleran conmigo en esta mañana? I was last night thinking, well, I'll come in and start studying and everything, and I was too tired, and then I got up this morning to try to print out quotes, and run out of computer paper, then the paper jammed up, and everything else, no había papel, y you better not go, el papel en la impresora, y el diablo era como que, no, y yo le dije, no me rindo, y yo voy a ser parte de esta bendición hoy, voy a festejar con ustedes en esta maná, y más vale que tengan sus oídos espirituales puestos, porque hay bastantes pepas de oro en este. ¿Qué nos dijo el miércoles? This is Satan's Eden. Dice, este es el Edén de Satanás.
this is his y nosotros lo vemos, este es su Edén. Pero nosotros estamos buscando un milenio, esperando un milenio. Yo no estoy mirando esto. Yo estoy buscando un milenio y nuestro Edén. Nosotros vamos a tener nuestro Edén. ¿Y cuál es? Y si él está allá ahora, él se ha ido a preparar ese lugar para nosotros. Todo lo que Adán rindió en el Edén en el principio, él lo está construyendo otra vez. Él va a destruir todo esto con fuego. Dice que ellos mismos lo van a hacer. Van a destruirlo. Y luego nosotros, ¿qué? Vamos a pasar eternidad juntos. Cuando ese profeta nos dice cómo va a ser eso, ni siquiera nos podemos imaginar. Pero ya estoy listo, yo ya estoy listo. Ya estoy listo. Ellos que se queden con esto. Que tengan sus trumps. Nosotros tenemos un profeta de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor, tomen asiento. Él viene diciéndonos cada vez para que sepamos la táctica del enemigo. Cada vez viene diciéndolo, que conozcamos la táctica del enemigo. Sabemos cuáles son sus puños cuando viene, antes de que vengan, estén preparados. Dice, tenemos que bloquearlos. Dice, bloquéelos. Y un buen boxeador, eso es lo que hace. Él levanta la guardia antes de que llegue, lo bloquea. Pero cuando él viene, y que sí le tienes puños, y eso hace... Él les tira puños. Ustedes tienen que reaccionar rápidamente. Y aprendimos otra cosa. 1, 2, 3. Amén. Y levanta la mano. Se levanta la mesa. Amén. La Biblia. Para ustedes los que están allá, yo levanté la Biblia. Y ahora levanta el mensaje. Dice la palabra escrita, la palabra hablada y nosotros la palabra viva. Y eso lo noqueará cada vez. Cada vez. Las tres cosas. El 1, 2, 3. La escrita, la hablada y nosotros la viviente. Él no tiene oportunidad. No tiene oportunidad. Amén. Tomen asiento. Yo creo que él odia la última peor, porque esa vez la ve en acción. Aquí está la escrita. Ese solo es un libro. Pero hay que tener fe para creerlo. Eso lo pone en acción. Son palabras. Usted puede escuchar acá, ahorita en la hablada, dice muchos oyeron. Dice cualquiera puede, las prostitutas. Pero dice que cuando baja, cuando ya está, entonces ya cuando baja el corazón es palabra viva. Y eso la pone en acción. Y ese es el golpe final. Y nosotros estamos comiendo de esta, el de la escrita, para que vaya subiendo, y la última. Tenemos que vigilar a Satanás porque es un engañador. Él siempre ha sido un engañador. Es muy astuto. En este tiempo del fin, sería tan parecido que tenemos que vigilar eso. ¿Qué nos dice? Dice, Dios nunca lidió con una organización. Nunca lidió con un grupo grande. Es el grupo. Siempre dice, interpretan la palabra del grupo. Muchas veces, como dice el hermano Joseph, que los ministros no pueden ministrar. No, yo no estoy diciendo eso. Eso no es verdad. Un verdadero siervo de Dios los va a apuntar de nuevo a este mensaje. Ustedes tienen que escuchar ese mensaje. Y para mí, no hay mayor unción. Cuando toda la novia de Jesucristo está sentada junto escuchando esa palabra. Yo he escuchado estas cintas cuántas veces en mi vida y la última semana la he escuchado muchas veces, pero yo sé que hay cosas que voy a escuchar hoy que voy a decir, wow, ¿cómo se me pasó eso? Es porque esa unción, cuando todas esas brasas de fuego se juntan, es la presencia de Dios Todopoderoso, Él se está revelando. Nosotros estábamos compartiendo compañerismo y le decía a los hermanos, ¿se fijan cuando el hermano Branham dice que cuando los sellos fueron abiertos y lo que él dice? Dice, ahora yo entiendo por qué siempre estuve en contra de esa organización. Es como el hermano Branham. Hermano Branham, usted lleva predicando eso 20 años, pero él dice, ahora entiendo por qué. Y él siempre habló en contra de eso, la organización, amén. Él siempre habló en contra de la organización, pero después de los sellos dice, ahora me doy cuenta, ahora entiendo, wow. Es como que la revelación le bajó. Es como nosotros en este mensaje. Toda mi vida,
Yo he sabido que son las cintas, es el mensaje. Pero ahora yo sé el por qué pensaba eso. Ahora tengo la revelación plena. Ahora lo veo, lo estoy viendo. Gloria al Señor. Revelación espiritual. Da estímulo. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Dice, Dios no necesita intérprete para su palabra. Dice que a Él la ama, nos ama tanto directamente, que nos habla directamente por su profeta. Yo no necesito que alguien me diga que esto quiere decir esto y lo otro. Entonces, pero dice, él no hubiera necesitado enviar un profeta. Dice, yo quiero oírlo. Yo quiero oír toda su manera de hablar. Dice, para la novia, esa es alimento espiritual, los que lo entendemos. Y para ellos significa todo, para nosotros significa todo. Nosotros podemos citar una cita sin querer, pero puede leerla una mal. Pero gracias a Dios que tenemos oídos y podemos escuchar este mensaje. Otra cosa es maravillosa que dijo. Él dijo, ¿saben qué? Ustedes no tienen que entenderla. Ustedes solo tienen que creerla. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levanten la mano. Amén. Dense ustedes un aplauso. Amén. ¿Saben? Hay muchas cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo qué significaba el hermano. Algunas cosas, ni todos los misterios, ni qué significa esto o lo otro. Pero lo creemos. Eso es lo importante. Un verdadero hijo e hija de Dios. Y ellos dicen amén a toda palabra. Ellos ni siquiera saben. Dan la vuelta. ¿Qué significa con eso? No sé, pero amén. Yo lo creo. Algún día lo voy a saber. No necesito saber todos los misterios. No es necesario. Lo único que necesito es creer. Eso es Dios en simplicidad. Yo, por lo menos yo trato, uno muchas veces hace las cosas más difíciles que tienen que hacerlo. Pero con Dios solo es que creer. No tenemos que preocuparnos qué va a pasar. Dice, los pasos del justo son preordenadas por Dios. Nada puede sucederme a mí a menos que Dios lo permita. Y luego es para bien mío, para su gloria. Yo estoy llorando, Señor, si tú quieres que yo se tropiece y me caiga, si esa es la gloria para ti, gloria al nombre del Señor. Si te trae honra, gloria al nombre del Señor, a mí no me interesa. Eso es todo lo que nosotros queremos. Y eso es lo que esa novia dice. Es que creemos, Señor Jesús. ¿Cuándo llegaron ustedes a ser una hija o un hijo de Dios? Se los voy a leer. Ustedes son el atributo de su padre. Y si se fijan, ustedes estaban en el abuelo de su abuelo, de su abuelo. Amén. Y luego dice, pero entonces el padre anhelaba conocerle. Y en la unión con su madre, entonces usted fue dado a conocer a su padre. Ahora usted es el atributo de su padre. Usted se parece a él y tiene partes de su cuerpo que se parecen igual a las de su padre. La explicación espiritual de eso. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí es como fue Dios en el principio. Dice, sí, así era en el principio. Todo hijo de Dios y toda hija de Dios estaba en Dios en el principio. ¿Verdad que es maravilloso? Ustedes estaban en Él desde el principio. Desde antes que hubiera algo, ustedes estaban ahí. Gloria al Señor. Ustedes no se recuerdan ahora, pero ustedes estaban allí. Y Él lo sabía. Amén. Él sabía. Y eso es lo único que me interesa a mí. Yo quiero es que Él lo sepa. Amén. Y aquí viene la carta de amor. Él quería que usted viniera a ser, o que apareciera para él contactarlo, hablar con usted, amarlo y estrecharle la mano. Vaya. A mí, yo puedo estrecharle la mano a Dios. Qué cosa, ¿verdad? Que están contentos por eso en esta mañana. Dios nos amó tanto que nos salvó. Y Dios nos amó tanto que nos envió un profeta para darnos esa revelación espiritual que necesitamos. Reveló todos los misterios que estaban escondidos desde la fundación del mundo. Y luego, ¿qué hizo? Envió su profeta. Lo envió al desierto. Lo mandó allá. Vino y él predicó el mensaje y nosotros lo escuchamos. ¿Es esta la señal del tiempo del fin, Señor? Yo no sé lo que está pasando. No sé lo que esté pasando. Pero tengo que ir. Tengo así, dice el Señor, tengo que ir. Dice, y lo llevó al desierto. Dije, se paró ante siete ángeles. Wow.
Wow. He stood before Él se paró delante de siete ángeles, dice en esa visión, que se fue arrebatado. Dice, y nunca lo explica más, pero él dice que eso es una visión. Así que sucedió. Y el mensajero, que es el único lugar, el mensaje que vamos a escuchar, donde habla de los siete ángeles y deja eso en blanco. Él lo único que dice es que yo estuve parado en la presencia de esos siete ángeles, y no habla más. Entonces, ¿qué está diciendo el mundo? ¿Qué está sucediendo hoy? Dice, ¿qué es esta nube? ¿Qué está sucediendo en el Monte Sunset? ¿Qué está sucediendo en Jeffersonville, Indiana? ¿Qué está sucediendo con la novia de Jesucristo? ¿Cuál es esta atracción en el monte? ¿Qué está pasando? Es constantemente desenvolviéndose. Desde las cosas que están sucediendo hasta las fotos, siendo Jesús parado mirándonos. Y ahora exactamente en el Monte Sunset, y la luz de Sunset, dice, esa luz de la tarde ha venido. Dios vindicándose. Amén. ¿Qué es? Es los hechos de que Dios y Cristo son uno. Amén. ¿Cuántos la peluca blanca sobre él, cuánto la han visto? Como hablamos en Apocalipsis 1, la deidad suprema, autoridad suprema, eso es bueno. No hay otra voz, no hay otro Dios, no hay otro nada. Amén. Amén. Gracias, Señor. No hay otro nada. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento. En Él mora la plenitud de la deidad corporal. Los ángeles mismos. Esto es glorioso. Pero el profeta de Dios está en Arizona, está en el desierto, y se está quitando la cholla. Dices algo, dice, ahí está José esperándome. Y él dice que él se la quitó y se salió corriendo. Dice, cuando sucedió, dice que él corrió, dice que una explosión sucedió. Y él pensó que le habían disparado, que estaba muerto, que algo le había sucedido. Dice que parado delante de él estaban esos siete ángeles. Y él no nos dice qué sucedió, pero un día nos lo va a decir. Él me va a decir, y a ustedes también, lo que sucedió. Hermano, no, ¿qué sucedió? Tú estabas, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice, vamos a tener mil, en los mil años vamos a tener. Y dice, va a comprar esa parte que no tenemos en la cita, la va a terminar. Dice que cuando sucedió, entonces esos ángeles subieron. Dice que cuando subieron, los ángeles mismos eran su peluca, fueron su peluca, amén. Dice, esa columna de fuego, eso que subió en esos ángeles, dice, esa nube fue testigo al mundo. Los ángeles mismos subieron, y esa fue su peluca, lo que subió, que pasó por ahí. ¿Qué sucedió en el Monte Sunset? Dios confirmando su palabra. Amén. Eso fue lo que es todo este ruido. Fíjense. Es Dios cumpliendo su palabra prometida nuevamente de Apocalipsis 10, del 1 al 7. Amén. Y en los días del sonar del mensaje del séptimo ángel, el misterio de Dios sería consumado. Los misterios escondidos de Apocalipsis 10, 1 al 7. El último mensaje a la última edad de la iglesia cumple exactamente en esta edad, San Lucas 17, 30. El día cuando el Hijo del Hombre debe ser revelado. Ese es el día en que ustedes están viviendo. ¿Están contentos por eso en esta mañana? Vamos a ponernos de pie. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. ¿Qué día el que estamos viviendo? Un día cuando el Hijo del Hombre se está revelando él mismo a la novia de Jesucristo. Y nosotros estamos aquí festejando en eso, comiendo eso, de esa revelación espiritual. Que otros pueden oír la palabra. Pero esa verdadera revelación que Dios envió, lo que es la voz de Dios. Dios escogió el nombre, Joseph Branham. El hermano Branham escogió grabación en la voz de Dios. Él dice, él lo dijo. O sea, cuando él lo dice, si usted lo capta, él lo dijo. Esa es revelación espiritual. Y la novia va a reconocerlo. Él nos dice una y otra vez en estos mensajes, vuelve, cinta. Regresen a la cinta. Escuchen a la cinta. Es las cintas. El mensaje ha sido almacenado. Verdaderamente que es alimento espiritual para la novia. Nosotros alimentamos de él. Y esa revelación se va aclarando más y más.
Esa es la novia preparándose, preparándose para ir a casa. Y uso una ilustración, es como un fotógrafo y uno mira por la cámara y no se ve exactamente bien. Y usted lo toma y hay veces como que, wow, queda claro. Y eso es lo que hace este mensaje para nosotros. Lo deja claro. No es que yo pienso que tal vez o quizás. No, es así, dice el Señor. Jesucristo mismo ayer, hoy, por los siglos. Y nosotros estamos aquí para festejar. Así que vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana. Vamos a decirle cuánto le amamos en esta mañana. Para dejarle saber cuán agradecidos estamos de que somos de Él. Uno de los de Él. Yo estoy agradecido de ser de Él, de que soy de Él, de que tengan esa revelación de quiénes son ustedes. Y Señor, tener esa revelación después de que quién soy yo. Lo que Satanás detesta más, él ha tratado de detenerlo, lo que está sucediendo aquí ahora mismo, hace miles de años. Pero Dios dice, yo restauraré todo lo que ha sido comido, todo lo que él ha tratado de destruir por miles de años. Él pensó que ya lo tenía, que lo había logrado, pero siempre hay ese nuevo remanente, esa pequeña novia que ha permanecido fiel y sincera. Él no pudo matarla. Ahora, la simiente está llegando a plena madurez. Es la sazón, la temporada. Es la sazón para la novia. Yo creo que es la sazón o el tiempo de ir a casa, de que nos vamos a casa. Él está trayendo esa revelación más y más a la novia Jesucristo. Gracias al Señor que Él nos está uniendo. Es congregarnos para oír esta palabra juntos, para estar aquí bajo su gloria. Y queremos dejarte saber, Señor, que te amamos. Estoy tan agradecido por todo lo que tú haces por mí. Piensen en eso en esta mañana. Borren todo lo demás. Saquen todo lo demás. No estén pensando en otra cosa, solo en Él, ahora mismo. Mediten sobre Él. Piensen en Él solamente. Solamente díganle que lo aman de todo corazón. Díganle, Señor, yo te amo de todo corazón. Te agradezco, Señor, agradezco todo lo que has hecho por mí, lo que estás haciendo por mí. Señor, abre mi corazón en esta mañana. No se preocupen de otra cosa. Solo crean. Yo solo creo con todo lo que hay en mi corazón. Señor, tú sabes de lo que yo tengo necesidad. Y yo sí quiero caminar más cerca de ti. Y tu profeta nos ha dicho que de pronto nosotros nos descarguemos, de pronto le fallemos, constantemente le fallamos por toda la vida. Y, pero dice, yo restauraré. Esa palabrita nunca lo ha dejado a usted a pesar de sus fallos. No puede dejarlo a usted. Cuán maravilloso repetir que estamos sellados adentro. Piensen en eso en un minuto. Yo estoy sellado. Satanás no puede entrar. Y usted no puede salir. Deberíamos estar tan contentos, agradecidos. Entremos en una mente y en un acuerdo. Estemos unánimes, lo que sea, nuestras diferencias que tengamos, lo que sea. Una mente, si podemos tener una mente en un acuerdo, unánimes, ¿qué no podría suceder? ¿Qué no sucedería en esta mañana? ¿Qué no sucedería alrededor del mundo? ¿Saben? Yo pienso que va a ser un gran misterio, pero va a suceder. Va a suceder, sencillamente va a suceder. Me encanta el hermano Branham en este mensaje. Dice, no tengo tiempo para dedicar a los bebés y preocuparme de las cintas. Dice, yo no tengo tiempo de hacer esto. Yo tengo... Dios tiene esto puesto en mi mente. Yo tengo que dar estos mensajes. Porque ese es el tercer jalón. Estos mensajes. Ese es el tercer jalón. Estos mensajes. Y él no tiene tiempo para hacer otra cosa. Yo estoy almacenando alimento para la novia. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Han entrado muchas peticiones de oración. Hay muchas más. Y yo sé que cada uno de ustedes lo hace. Quiero que se lo hagan saber a Él. Dice, ténganlo en su corazón. Y Él ahí está. Para escuchar lo que usted necesite. Y Él está aquí. Para suplir esa necesidad.
Danos fe, Señor Jesús. Señor, permítenos aferrarnos. No vamos a ningún lugar. Vienen los altibajos. Hay veces cosas vienen a nuestro favor. Hay veces no, pero de todas maneras te amamos, Señor. Y Él está aquí para suplir la petición. Dios ha sanado a sus hijos. Él está sanando a sus hijos. Lo está sanando usted ahora. Le está dando el deseo de su corazón ahora mismo. Le está dando usted lo mayor. Revelación espiritual. Todo lo demás que Él ha dado, lo que le plazca, Señor. Y te amamos. Vamos a encomendar estas peticiones a ti, Señor, para que tú suplas cada una de ellas, cada mano que está levantada por todas las naciones que están escuchando hoy. Tú vas a suplir sus necesidades, sus corazones sinceros. Y de acuerdo a su palabra, dice, si dos o tres estén congregados en su nombre, Él estaría entre ellos. Y nosotros sabemos que Él está aquí. Queremos que seas bienvenido, Señor Jesús. Bienvenido a que vengas a abrir nuestros corazones, mentes, para oír esta palabra, Señor. Danos de lo que necesitamos. Nosotros ni sabemos, pero danos lo que necesitamos. En ti, Señor, pongo mi confianza. Permite nunca confundir. Dame tu justicia y ayúdame a escapar. Inclina tu oído a mí y sálvame. Sé tú mi habitación de fortaleza, donde yo pueda continuamente ir. Tú has dado mandamientos para salvar, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, oh Dios, de la mano del inicuo, de la mano del injusto. Porque tú eres mi esperanza, oh Dios. Tú eres mi confianza desde joven. Por ti he estado sostenido desde el vientre. Fuiste tú el que me sacaste del vientre de mi madre. Mi gloria será continuamente de ti. Yo soy una maravilla a muchos, pero tú eres mi refugio fuerte, mi fortaleza y refugio. Que mi boca sea llena con tu presencia y con tu honra todo el día. Recíbeme en el lugar santísimo. Recíbeme por la sangre del Cordero. Recíbeme en el lugar santísimo. Toma el carbón, limpia mis labios, heme aquí. Toma el carbón, limpia mis labios, heme aquí. Verdaderamente, Padre Celestial, es el deseo de nuestros pensamientos. Oh, toma el carbón, Señor. Padre, cuán grande eres. Oh, no hay palabras para expresar tu presencia. Gracias, Señor, por bajar, por cumplir tu palabra, prometiendo que estarías aquí con nosotros, moviéndote entre las filas, entre las líneas, y sintiendo ese viento recio. Oh, podemos sentirte que entras en nuestro corazón, respondiendo a nuestras oraciones, nuestros deseos. Verdaderamente que toda gloria va a ti, Padre, porque te amamos desde el fondo de nuestros corazones. Señor, pensar que en todo tiempo todos los profetas y sabios, creyentes del principio de tiempo, quisieron ver y ser testigos de lo que nosotros lograremos ver con nuestros propios ojos. Verdaderamente este día, estas escrituras, estas profecías están
están viniendo, Señor, cumpliéndose. Gracias por permitirnos ser parte de tu gran economía, Señor. Oh, mi deseo, Señor. Yo sé que cada corazón es entrar en línea un poco más, aferrado, hacer tu voluntad cada día, Señor. Ser más consagrados, Señor. Cualquier cosa en nosotros que no te agrade, Señor, quítala. Circuncida nuestros corazones de las cosas de este mundo y las cosas que tan fácilmente nos acechan, que podamos presionar hacia la marca del supremo llamamiento. Padre, te amamos del fondo de nuestro corazón. Padre, cada una de las peticiones que fueron leídas, las manos que fueron levantadas, Señor, alrededor del mundo, las conexiones, Señor, cada deseo, que tú seas con cada uno, Padre. Concede cada necesidad. Te damos gracias por ello. Gracias por una liberación total de todo. Te amamos del fondo de nuestro corazón. Padre, encomendamos este servicio a ti. Oramos que tú abras nuestros corazones. Úngenos para oír tus palabras como nunca antes. Que penetren en nuestros corazones y que vivifique lo que hay en nosotros. Acompáñanos. Gracias, Señor, por hermano José, todo lo que significa para nosotros, su ánimo, la manera que él, Señor, pone la plataforma, presenta la plataforma para que tu profeta salga. Él prepara nuestros corazones en fe para oír tu palabra y le agradecemos. Dale una bendición muy especial. Consuélalo. Dale esa porción adicional en esta mañana. Bendícelo, Padre. Señor, a cada uno aquí, Señor, nos encomendamos en tus manos, todo lo que somos. Te damos toda honra y gloria. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Dame entrada por la sangre del Cordero. Recíbeme en el lugar santísimo. Toma tu carbón, limpia mis labios. Heme aquí. Gloria al Señor. ¿Están contentos en esta mañana? Pueden tomar asiento. Amén. Dios los bendiga en esta mañana. Verdaderamente es un honor y un privilegio estar aquí. Cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es nuestro Dios. Yo quiero cantar: todos rindan gloria a Emmanuel, adorar a Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, estrella brillante de él. Y por la eternidad yo voy a adorarle y reinaré con él por la eternidad. Amén. Adorar a Cristo, adorar a Emmanuel, Rey de Reyes, Señor de Señores, estrella brillante es él. Y por la eternidad voy a adorarle y reinaré con él por la eternidad. Adorar a Cristo, adorar a Emmanuel, Rey de Reyes, Señor de Señores.
Señores, estrella brillante es Él, y por la eternidad voy a adorarle y reinaré con Él por la eternidad. Bondadoso Padre Celestial, cuánto te amamos. Glorificamos tu santo nombre. Gracias, Padre, que te has lavado nuestros ojos para verte y escucharte, Señor, para esta hora, este mensaje. Gracias por este privilegio, Señor, estar aquí. Pedimos que tú bendigas a cada dador. Toma y multiplícalo, Señor, para tu gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesus, orará Emmanuel, Rey de Reyes, Señor de Señores, estrella brillante es Él, y por la eternidad voy a adorarle y reinaré con Él por la eternidad. Verdaderamente, Señor, prepáranos para ser ese santuario vivo, que tú puedas venir, vivir, orar, Señor Jesús. Lo que sea, cualquier cosa que no sea a tu parecer, quítanos. Yo quiero que seas todo tú, nada de mí. Ese es el deseo de tu novia, el corazón de tu novia, Señor. Queremos ser ese santuario vivo, que tú puedas venir, en el cual vivir y morar. Perdona de nuestras fallas, nuestros altibajos. Pero, Señor, ven, llénanos ahora con tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Que esa palabra viva entre a un vaso viviente, que se haga carne. Esta palabra es todo para nosotros, Señor. Realmente que estamos aquí para abrir nuestros corazones y oír con todo lo que hay en nosotros, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Cantémosle. Estamos de pie, dándole la bienvenida en esta mañana al hermano Branham, que nos trae el mensaje. ¿Cuál es la atracción en el monte? ¿Cuál es? Dios confirmando su palabra, cumpliendo su promesa de Apocalipsis 10:7, Malaquías 4. Dios enviando su palabra revelada a su profeta, grabada para que nosotros la escucháramos hoy. Yo creo que es su profecía cumpliéndose hoy. Piense, si yo pudiera haber vivido en su día, es mayor aún ahora. Mayores ustedes que no vieron y han creído que aquellos que estuvieron allá y vieron, porque muchos de ellos ya no están, pero ustedes ni siquiera lo vieron y han creído. Y nosotros lo creemos hoy. Piensen ustedes cuando él está orando, el hermano Branham dice, oh, si yo hubiera estado en esa línea de oración del hermano Branham,
Ustedes lo están. Ustedes están en la línea de oración del hermano. Ustedes están, lo creen. Dice, él llamó a esas personas, dijo sus nombres, era para darles fe. Cada uno de ustedes aquí están sanos. Es la palabra. Es la palabra, amén. Lo que ustedes pidan, él se los va a dar. Aquí está nuestro profeta, es nuestro pastor, hermano Branham. Dios los bendiga. Querida simiente real, ¿cómo empezamos a intentar expresar el maravilloso y especial fin de semana de Pascua que el Señor le concedió a su novia? Los 3 días unidos en oración y escuchando su voz, todos al mismo tiempo, fueron verdaderamente días importantes para su simiente predestinada. Nunca ha habido días como estos en los que vivimos, cuando la novia elegida de Cristo se ha visto obligada a unirse en una mente y en un acuerdo alrededor del mundo para escuchar la voz de Dios al mismo tiempo. Ningún hombre podría haber logrado esto. El hombre nunca estaría de acuerdo con esto, pero Dios quería que su novia estuviera unida en torno a su palabra y que regresaran a su primer amor y escucharan esa gavilla mecida ante ellos al escuchar la voz de Dios que les hablaba. Qué maravilloso es ver y ser parte del gran plan que Dios tenía en su mente desde el principio. He aquí, envío al profeta Elías porque hay muchas cosas que necesito contarles, pero no puedo entenderlas ahora. Volveré una vez más en carne, como hice con Abraham, y revelaré todos los secretos que han estado escondidos desde la fundación del mundo. Revelaré la verdadera deidad y el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Expondré la simiente de la serpiente. Revelaré los 7 sellos. Los dejaré mirar más allá de la cortina del tiempo y les diré que los vi allí. Enviaré 7 ángeles poderosos en grupo que recorrerán el cielo para que todo el mundo vea y confirme mi mensaje y mi mensajero. Me tomaré una fotografía con él para demostrarle al mundo que yo soy la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Yo soy la misma columna de fuego que le habló a Pablo en el camino a Damasco. Declararé ante el mundo que soy ese Logos que vino de Dios y hablaré por medio de mi mensajero y, con hablar, traeré ardillas a existencia. Resucitaré a los muertos y haré más obras por medio de él que cuando estaba en la tierra como su Salvador. Almacenaré alimento que perfeccionará a mi novia y les daré fe de rapto como solo mí palabra puede hacerlo. Le revelaré que el mismo Dios que vivió en mi mensajero, William Marion Branham, ahora vive dentro de ellos, y ellos son mi novia totalmente restaurada de la palabra y hablarán la palabra, puesto que les prometí que ese día sabrán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes.
Esto no es algo escrito en la Biblia que sucedió hace 1000 años. Es Dios haciendo historia. Dios cumpliendo la profecía. Es la palabra de Dios cumpliéndose en este mismo día en que vivimos y nos está sucediendo a nosotros. Nada puede unir a su novia sino este mensaje, que es la palabra de Dios para este día, hablada por el mensajero vindicado de Dios. Verdaderamente Dios tiene ministros ordenados llenos del Espíritu Santo que están pendientes de sus rebaños alrededor del mundo. Pero no pueden unir a la novia. Ni yo, ni ningún hombre puede unir a la novia. No hay hombre con el que todos podamos estar de acuerdo. No hay hombre que pueda atraer a la novia a unidad. Hay solo una cosa en la que todos los creyentes del mensaje están de acuerdo. Este es el mensaje de la hora y es la voz de Dios para su novia. Hay falsos ministros que dicen que no es la voz de Dios para la novia. Mis amigos, si ellos dicen y creen eso, no creen el mensaje de la hora y no tienen la revelación. Pues él dijo, sí, él dijo. Ahora, solo soy su hermano, por la gracia de Dios. Pero cuando el ángel del Señor baja, se convierte entonces en una voz de Dios para ustedes. Tal vez, si los ofendí al decir eso, perdóneme. Pero sentí que podrían haberse molestado. Pero yo soy la voz de Dios para ustedes. ¿Ven? Lo digo de nuevo. En ese momento fue bajo inspiración. ¿Ven? Y yo me sentí mal por eso la primera vez. Pero lo repito. Mi comisión, sermón predicado el 5 de mayo de 1951. Por el hermano William Marion Branham. ¿Cuál es esta gran atracción que está sucediendo en todo el mundo? Las personas se reunieron en sus hogares de América del Norte, del Sur y Central, de África, Europa y de todos los continentes del mundo. ¿Cuál es la atracción? ¿Qué es todo ese ruido? La simiente predestinada de Dios que no puede hacer otra cosa sino seguirlo. Para nosotros significa más que vida. Que tomen nuestras vidas, pero no tomen eso. ¿Cuál es la atracción? Dios, como siempre, cumpliendo su palabra. Dios está cumpliendo su palabra en nosotros al reunir a su novia para presionar play y escuchar al séptimo ángel mensajero de Dios que nos imparte la palabra de vida eterna. Ustedes que creen en cada palabra, no solo alguna, sino que creen que es Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos, y creen que esta es la voz de Dios para ustedes y que la unción del Espíritu Santo está en esas cintas. Entonces, lo que sea que necesiten, Dios se los dará si creen eso. Cada demonio será expulsado por el poder de esa voz, pues él habla la palabra. Novia, este es su maná escondido, el pan de los hijos que nos está uniendo en una mente, un acuerdo, por la voz de Dios y nos está perfeccionando y dándonos fe de rapto. Reunámonos el domingo por la mañana a las 10 a.m., hora de Jeffersonville, para escuchar la voz de Dios hablándole a su novia. ¿Cuál es la atracción en el monte? Sermón predicado el 25 de julio de 1965. Esperamos encontrarlos en su trono para recibir un gran derramamiento de su Espíritu Santo. El hermano José.
Amadas águilas, reunámonos todos juntos este domingo a las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville, y escuchemos el mensaje ¿Cuál es la atracción en el monte? Sermón predicado el 25 de julio de 1965. El hermano Joseph Brannan. Amada novia de la iglesia en casa, reunámonos todos y escuchemos el mensaje ¿Cuál es la atracción en el monte? Sermón predicado el 25 de julio de 1965. Este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville. El hermano Joseph Brannan. Como la nieve, blancos, cuando los redimidos estén entrando. Estoy pensando en ese rapto, cuando vamos a nuestro hogar celestial, que los redimidos se estén reuniendo. Vamos a levantar esos himnos celestiales en canto, cuando los redimidos nos estemos reuniendo. Nos estemos reuniendo, lavados como la nieve y sin ningún pecado. Voy a gritar, voy a cantar, cuando los redimidos nos estemos reuniendo. Va a haber una gran procesión, una marcha en esas calles de oro. Cuando los redimidos estén marchando. Oh, esa música, esos cantos allá en esa ciudad se oirán cuando los redimidos nos estemos reuniendo, estemos entrando allí. Cuando los redimidos estemos entrando, lavados como la nieve y sin ningún pecado. Yo voy a gritar y voy a cantar cuando los redimidos estén entrando. Los santos cantarán ese canto de redención en alto, voces claras. Y los ángeles todos van a oírnos porque no podrán cantar con nosotros cuando estemos nosotros entrando. Estamos entrando allí los redimidos, lavados como la nieve y sin ningún pecado. Yo voy a gritar, voy a cantar cuando los redimidos estemos entrando. Entonces el Salvador dará órdenes de preparar ese banquete
Cuando nosotros los redimidos estemos entrando, vamos a oír su invitación. Vengan ustedes, benditos del Señor. Cuando nosotros los redimidos estemos entrando, cuando estemos entrando allí, los redimidos, lavados como la nieve y sin ningún pecado, blancos como la nieve. Oh, yo voy a gritar, voy a cantar. Una vez más, estemos entrando allí los redimidos. Lavados como la nieve y sin ningún pecado. Voy a cantar, voy a gritar. Cuando estemos entrando allí, vamos a aplaudirle. Redimidos, estemos entrando, blancos como la nieve y sin pecado, y a gritar, y a cantar. Los redimidos, entremos allí, cántenlo, hermanas. Blancas como la nieve. Gloria al Señor. Ahora los hermanos, los redimidos, estemos entrando allí, blancos como la nieve y sin pecado, a gritar, voy a cantar. Cuando los redimidos, estemos entrando allí, la cuarta estrofa. Entonces, el Salvador dará las órdenes de preparar el banquete. Cuando los redimidos estemos entrando, oigamos su invitación. Vengan ustedes, bendito del Señor. ¿Quién va a estar allí? Amén. Están entrando, blancos como la nieve y sin pecado. Voy a gritar, voy a cantar. Vamos, redimidos, cántenlo. Ustedes los redimidos. Están entrando, blancos como la nieve y sin pecado. Voy a gritar, voy a cantar. Los redimidos estén entrando. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Redimidos, justificados, amén. La novia de Jesucristo. Oh, gracias, Señor. Gloria al Señor. Los redimidos estén reuniendo, blancos como la nieve y sin pecado. Voy a gritar, voy a cantar. Vamos a la cuarta estrofa. Vengan entrando. Entonces el Salvador dará las órdenes de preparar ese banquete. Cuando los redimidos se estén reuniendo, oiremos su invitación. Vengan, benditos del Señor. Cuando los redimidos se estén reuniendo, los redimidos se estén reuniendo, blancos como la nieve y sin pecado, voy a gritar y voy a cantar cuando ustedes, los redimidos, vayan entrando. Amén. ¿Quién tiene su invitación? Amén. ¿Tienen su invitación, correcto? Si la han recibido, gloria al nombre del Señor. Tomen asiento. ¿Qué día el que será? Nosotros somos los redimidos. Somos la novia de Jesucristo. Predestinados desde antes de la fundación del mundo. Yo soy uno de ellos y ustedes también. Así que gloria al nombre del Señor. No hay nada mejor que eso, novia.
No hay nada mejor. No lo hay. Gloria al nombre del Señor. No, gloria a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Tomen asiento. Regócense grandemente, hija de Sión. Griten, oh hijas de Jerusalén. Bienvenidas a la iglesia hogar, donde está el cuerpo muerto, las águilas se juntarán. Vaya. Gloria al nombre del Señor. Y Él apunta a todos ustedes, a todos nosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad que es maravilloso? Tomen asiento. El cuerpo muerto está aquí y Él dijo que será la palabra. Hay más. Hoy van a oír de terremotos, el tercer jalón, visiones, profecías, la reina, la espada del rey, los sellos, torbellinos, a Jesús en el cielo, no árbol de novias, así dice el Señor. Todo en este mensajito de hoy. Vamos a oír todo eso. Gloria al nombre del Señor. Gloria a su nombre. ¿A qué otra iglesia pueden ir ustedes que van a oír todo eso? Donde oirán todo eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amen. What a privileged people that we are. Qué pueblo más privilegiado somos. Estamos congregados hoy. Queremos oír profecía siendo cumplida hoy. Y ustedes son esa profecía que está siendo cumplida para este día. Porque la novia de Jesucristo reconoce cuál fue la atracción en el monte. Era la voz de Dios. Y nosotros nos quedamos con ella. Amén. Así que va a haber un cierto número de personas, dijo él, que fueron predestinadas para oír ese mensaje y para seguirlo. Él dice, tenemos una cosa por hacer, y esa es creer cada porción y dejar que penetre. Así que gloria al nombre del Señor. Y estamos bajo gran expectativa y expectativas hoy. Estamos buscando y esperando recibir más. Estamos buscando cada señal que hay. Estamos comparándola con la Escritura. Y eso fue lo que nos dijo que hiciéramos, que comparáramos con la Escritura. Y ellos debieron haberlo sabido en los días de Jesús cuando Él vino. Él dice, no había negarlo, no había cómo negar que Él era, porque ya las Escrituras les habían dicho quién era Él. Pero a la misma vez, dice, eso es la novia, eso está haciendo la novia. Ellos están mirando, buscando, comparando. Y ellos se han congregado hoy. Y nosotros estamos pensando hoy, preguntándonos, ¿qué hará Él hoy? Y nosotros vimos, ya vimos con los hermanos lo que Él hizo. Pero ¿qué hará Él hoy? ¿Qué nos va a revelar Él hoy a nosotros? Él nos va a revelar secretos a nosotros hoy. Nos va a decir la misma hora en la que estamos viviendo. Y esa es y la única manera de nosotros poder hacer algo es de que la novia se quede en esta palabra, dentro de esta palabra. Y la única manera de hacerlo es escuchando este mensaje. No hay otra manera de hacerlo aparte de esa. ¿Y cuál es la atracción? ¿Qué dice? ¿Cuál es la atracción del punto del qué dice el mundo de nosotros? Esa gente se reúnen allá, ellos vienen del este, del oeste. ¿Cuántos no son de Jeffersonville, Indiana? Levanten la mano. Gloria al nombre del Señor. Eso es profecía siendo cumplida aquí mismo. Lo que ustedes acaban de ver, muchos levantaron la mano. Ellos vienen del este y del oeste. Vienen del norte y del sur. ¿Qué están haciendo? Ellos vienen de todas partes del mundo, están escuchando. Y se están escuchando ese mensaje. Dice, ellos suenan como un enjambre de abejas. ¿Qué es? Es Dios cumpliendo historia, cumpliendo profecía. Y nosotros nos encontramos en todo el centro de eso. Somos parte de eso. Él dice, esa es la atracción, la simiente predestinada de Dios, que no puede hacer otra cosa más que seguirla. Para ellos les significa, para nosotros no significa más que la vida. Quítenos la vida, pero no nos quiten eso. ¿Cuál es la atracción? Dios está cumpliendo su palabra. Él está cumpliendo la palabra de Zacarías una vez más. Así que gloria al nombre del Señor. Él dice en Zacarías que lo que oiremos hoy lo predijo.
y él dijo, predijo de que el Mesías vendría. Dice, ellos podían leerlo, allí mismo estaba. Él estaba cumpliendo las Escrituras. Y es lo mismo que nos está sucediendo a nosotros hoy. Esa Escritura está siendo cumplida en nuestro día. Pero nosotros estamos viviendo en esa palabra viviente hoy, esa palabra viva hoy. Nosotros también la estamos viviendo. Nosotros somos esa rama nueva. El hermano Branham habla de ese árbol. Y él lo dice hoy. Escuchen, presten ustedes mucha atención. No sé el párrafo, pero creo 108, 109, algo por allí. Donde el hermano Branham habla, dice, ahora cáptenlo. Presten atención. Él dice, ese árbol, ahora dice, las denominaciones, ellas no tenían luz para empezar desde un principio. Ellas no tenían nada. Ellos produjeron el limón, la toronja, los otros frutos. Pero dice que en el tiempo del fin, ya en la copa del árbol, ya era mitad naranja y mitad limón. Dice que estaban viviendo de la vida, la misma vida, y eran muy parecidos. Y ese es el tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Él dice, él tiene cosas muy maravillosas para nosotros que nos esperan. Y yo quiero entrar directamente en la palabra porque estamos recibiendo estimulación por la revelación. ¿Lo creen ustedes? ¿Cuál es la atracción en el tabernáculo Branham hoy? Es Dios cumpliendo profecía. Es Dios cumpliendo historia. Es Dios cumpliendo su palabra. Es Dios revelándole a su novia quién es Él. Es Dios revelándole a su novia quién son ustedes. ¿Ustedes quiénes son? Es Dios revelando que Él saca fuera todo demonio, que Él echa los demonios. Perfecto. Este mensaje es perfecto. Ellos respondieron, dicen, alguien pudiera decir que nosotros ponemos demasiado énfasis sobre ese hombre. Y eso lo hemos oído. Dice, es el mensaje. No es el hombre, es el mensaje, dicen. Y eso es verdad. Es el mensaje. Pero hace dos semanas, ese profeta, ese mismo mensajero, él respondió esa misma pregunta por nosotros. Él no la respondió. Él dice, el mensaje, la palabra y el mensajero son lo mismo, todo es lo mismo. Dice, Dios no puede separarlos. Todos son una misma cosa. Y la semana pasada, esto es muy, muy importante, él lo aclaró para nosotros una vez más. Él dijo, exactamente, ¿qué es lo que ustedes personas creen? Porque ellos, ¿han oído ustedes que nosotros creemos deidad? Deity believers, creyentes de deidad, en la deidad. Y el profeta lo aclaró. Y él dijo, aquí está lo que creemos. Yo no fui el que apareció allá en el río. Yo solamente estaba parado allí cuando él apareció. Amén. Yo no soy el que hace estas cosas y predice estas cosas que están sucediendo tan perfectas como suceden. Yo solamente estoy cerca cuando Él lo hace. Yo solo soy una voz que Él usó para decirlo. No era lo que yo sabía, fue a lo que yo me rendí, que Él habló por medio de mí, no soy yo, no fue ese séptimo ángel, oh no, fue la manifestación del Hijo del Hombre, no fue el ángel su mensaje, fue el misterio de Dios develándose, siendo develado, no es el mensajero del Hijo de Hombre, no es un hombre, es Dios, el ángel, no era el Hijo del Hombre. Él era el mensajero del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. Él es de quien ustedes están alimentando. Ustedes no se están alimentando de un hombre. Un hombre, su trabajo va a fallar, sino que ustedes se están alimentando de la palabra corporal del Hijo del Hombre. Y eso es lo que esta iglesia cree. Eso allí mismo es lo que cree esta iglesia. No estamos alimentándonos de un hombre. Estamos alimentándonos del Dios viviente, la palabra viviente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Quiero que escuchen con atención a esto. El hermano Branham dice en el mensaje, después de eso, el que le sigue, dice que están parecidos. Dice en el mensaje de la simiente de discrepancia. Dice, cuando un hombre se para y dice que él es un ministro, un pastor de una iglesia, de algún lugar, y él no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle, todo aspecto, excepto por el cuerpo físico, el mismo ayer, hoy, por los siglos, esa es la simiente de discrepancia. ¡Oh! Praise
Gloria al nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. That is the revelation of this day. Esa es la revelación de este día. So close. Saber que son tan parecidos que engañarían al propio escogido. ¿No están ustedes contentos que ustedes tienen esa revelación correcta? Y que ustedes saben que lo que nosotros creemos. Ustedes saben que nosotros no estamos adorando a un hombre, estamos adorando al Dios que estaba en ese hombre. Pero ese mismo Espíritu, el Hijo del Hombre, que bajó y se reveló. Pero esa es la voz. Dice, yo solo estaba parado allí, dijo el hermano Branham. Pero dice, ese es el vaso que él escogió para traer esta palabra. Y es tan parecido que ustedes no pueden correr ese riesgo, hermanos. Ustedes tienen que quedarse con este mensaje y el mensajero. Queden exactamente con lo que él dijo y crean toda palabra exactamente como él la dijo. Exactamente lo mismo en cada detalle, excepto el cuerpo físico. ¿Qué estuvo aquí en nuestro día? ¿Qué es lo que está aquí ahora mismo? ¿Quién es usted? Usted. Ese es usted. El Hijo del Hombre viviendo en usted. Él dijo, usted es esa palabra viviente. Gloria al nombre del Señor. Y Satanás hoy va a hacer algo que hace siempre. Él va a ser echado. El Señor va a sanar toda persona enferma que está aquí. Y yo, ¿cómo lo sé? Él lo dijo en su palabra. Él dice, Satanás, estás derrotado. Allí queda concluido. Eso lo deja resuelto. Dijo, como siervo de Dios, como siervos. Ustedes se fijan al principiar la cinta, dice, cuando comienza, a ustedes que están escuchando por la emisión, eso es Dios hablando. Dios, el profeta de Dios, vio esto que está aconteciendo, eso no cabe duda. Dice, ellos están esperando la venida del Señor. Están aquí en Arizona, en California, en Texas, están en la Florida. Están allí hoy. Ustedes están en México, en Sudamérica, en Europa, alrededor del mundo, los que están escuchando, unidos alrededor de este mensaje. Él dice, que los ancianos, los pastores pongan manos sobre las personas. Pero al final, dice, pongan sus manos el uno sobre el otro. Amén. El poder del Señor Jesucristo está viviendo en ustedes. Dice, echará fuera todo demonio. Y nosotros ordenamos eso en el nombre del Señor Jesucristo. Que tú obedezcas la palabra del Señor y que salgas de la gente. Porque está escrito, en mi nombre ellos echarán fuera demonios. Y les tengo otra cosa. Por si acaso están esperando. Dios va a llenar todo el que no tiene el Espíritu Santo. Él los va a llenar esta noche con el Espíritu Santo. Si usted quiere el Espíritu Santo en esta noche, usted puede recibirlo esta noche. Él dice, toda persona que no tenga el Espíritu Santo, que usted reciba el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes en poder divino y amor que Él les prometió. Él prometió hacerles a ustedes una nueva criatura en Él. Y Él es Dios con nosotros. Es Dios en nosotros. Y esa es profecía siendo cumplida hoy. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Cuán maravilloso es la revelación de este mensaje. Saber exactamente quién somos nosotros. Y eso se va volviendo más claro cada día en la vida de la novia de Jesucristo. Una revelación o la revelación de saber quiénes que somos nosotros. Había una atracción en un monte, el monte Sunset. ¿Y qué era esa atracción? Dios volviendo otra vez, vindicando su palabra. Envió 7 ángeles acá abajo. Vinieron y revelaron los sellos. Vino y habló su palabra para la novia de Jesucristo. Ahora esa palabra está viviendo y morando en cada uno de nosotros. ¿Qué pueblo más privilegiado somos? Y Señor, no te podemos dar suficientes gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por esta oportunidad que tenemos de poder estar reunidos para oír la palabra. Gracias por una novia que quiere oír esa palabra, que le cree y sabe que eso viene porque oyen la palabra, oyen este mensaje. Sus ojos mantienen sintonizados a ese profeta. Ese es un mensaje que está perfeccionando a su novia, a la novia. Te damos gracias, Señor. Hoy
faltan dos. Se llevó el, nuestro padre se llevó a dos soldados a casa, la hermana Mayfield y la hermana Joni Smith. Ahora ellos están más allá de la cortina del tiempo. Están con esa porción de la novia, esperando por nosotros. Ellas han estado en el servicio, nos oyeron hablar al respecto. Ahora ellas están allá. ¡Qué promesa! El hermano Branham dijo, antes de que el sepultador venga a sepultarlo, ya ellos están en la presencia de Dios. Y cuán agradecidos estamos contigo, Señor Jesús. ¡Qué promesa la que tiene la novia! Hemos sufrido una pérdida, pero una ganancia celestial para el cielo. Así que queremos recordar a la familia en oración. Es difícil para ellos. Ellos saben dónde están ellas. Conocen esa promesa y para eso dieron su vida. Un día y ustedes y yo de pronto estemos en esa misma situación, en ese mismo lugar. Estamos a un respiro de allí, de estar en su presencia. Oh, Señor, ven por tu novia. Y que habite conmigo, Señor Jesús. Esa es nuestra oración. Padre, te damos gracias por tu presencia. Señor, te amamos en esta mañana de todo corazón. Venimos a tu presencia, Señor. Nos sentimos tan pequeños, Señor. Cuán grande eres. Y como tú sabes todo de nosotros. Has leído cada corazón. Pero has hecho preparativos para tu novia hoy. Preparaste la mesa, Señor. Escogiste, Señor, alimentarnos esta palabra en esta misma cinta para tu novia hoy. Señor, cuán agradecidos estamos. Es tan perfecto. Tú no cometes errores. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Pensaba, Señor, como tu profeta dijo, que la persona de Jesucristo era tan única que nadie debió haber fallado en ver que ese era el Hijo de Dios. Y nosotros podemos decir eso mismo en el día de hoy, Señor, que es tan perfecto tu plan, tu mano que guía, guiando a tu novia, Señor. Es tan claro para nosotros. Una vez más, Señor, pensaba en Josué, como él les dijo, yo solo voy a decir lo que dijo Moisés. Y Señor, aquí nos encontramos nosotros hoy. Vemos en este día esta escritura siendo cumplida entre nosotros, Señor. Estamos congregados una vez más
¿Y cuál es la atracción? Tú has atraído a tu novia a oír este mismo mensaje, unidos alrededor del mundo. Tú estás llamando a tu novia a salir de una iglesia. Los estás preparando, Señor, perfeccionándolos por este mensaje. Y tú estás preparándola para llevarla a casa. Y gracias, Señor, porque estamos allí al final. Allí estamos. Te amamos, Señor. Estamos agradecidos por ti, cuán grande eres. Llevaste a dos que estaban en medio nuestro, Señor, has sanado a dos de cáncer, donde la medicina no podía hacer nada, pero tú llegaste a la escena y los sanaste. Te damos gracias de todo corazón. Cuánto nos anima como creyentes alrededor del mundo, donde nos encontremos, que Señor, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Te amamos, Señor. Esta petición que ha sido escrita es una petición no escrita. A los que están escuchando, Señor, nada es imposible para ti. Tú puedes hacer cualquier cosa, lo que sea, en cualquier momento y en cualquier lugar para tu novia, tus hijos. Te amamos, Señor. Bendice ahora el restante del servicio. Bendice cada parte, Señor, y te damos gracias por tu amor. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Manuel. Pueden tomar asiento. Hundir play y obedecer. Ese es el deseo de mi corazón. Estoy tan agradecido por esa revelación. Y estoy tan contento de que tengo esa revelación de la voz de Malaquías 4. ¿Están ustedes contentos en esta tarde? Vamos a cantar ese pequeño canto. No puedes ver. ¿Por qué estoy tan contento? Recibido la palabra del Señor. La palabra revelada que fue hablada por el profeta de Malaquías 4. ¿No ves por qué estoy tan contento? He recibido la palabra del Señor. Esa palabra revelada que fue hablada por el profeta de Malaquías 4. Una vez más a él. Háganlo para él. ¿No ves por qué estoy tan contento, tan feliz? He recibido la palabra del Señor. Esa palabra revelada que fue hablada por el profeta de Malaquías 4.
Ya en cualquier día viene nuestro Señor. Él regresará. Por ti y por mí he estado vigilando y he estado esperando. En cualquier día ahora su rostro veré. Cualquier día nuestro Señor viene, regresará por ti y por mí. He estado vigilando, he estado esperando. Cualquier día ahora su rostro veré. Inclinemos nuestros rostros, vamos a tararearle. Estamos de pie. El profeta de Dios está aquí, está, nos trae el mensaje. ¿Cuál es la atracción en el monte? ¿Y cuál es toda la conmoción en el tabernáculo Branham? ¿Qué está pasando? Dios se está revelando a la novia de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Denle la bienvenida al profeta y mensajero, el Hijo del Hombre, hablándole a la novia. Hermano Branham. Inclinemos ahora nuestros rostros. Dios Padre, esa es una oración en esta noche al ver todo lo que tú estás haciendo por el pueblo en este día. Entonces te pedimos, Señor, que solamente podamos creer. Creer que es la verdad, la palabra escrita siendo manifestada a nosotros. Concede estas cosas, Padre. Ahora, en esta noche, queremos agradecerte por la luz que tú esparciste en las Escrituras para nosotros esta mañana. Nos rogamos en esta noche, Señor, en la línea de oración, que tú indiques tu palabra ser la verdad. Nosotros oramos por todas las iglesias y las congregaciones que están reunidas alrededor de los pequeños micrófonos a través de la nación, desde la costa del oeste, subiendo a las montañas de Arizona, bajando a las planicies de Texas, hasta en la costa del este, a través de todo el país, Señor, a donde se han reunido. En cuanto al tiempo, estamos separados por varias horas, pero Señor, estamos unidos en esta noche como una sola unidad, creyentes, esperando la venida del Mesías.
Rogamos, Padre Celestial, que tú lo envíes pronto por tu iglesia. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Saludos cristianos para todos los que están aquí en esta noche. Siento mucho que aún estamos muy apretados y amontonados hasta que casi no podemos respirar. Aún los aparatos de aire acondicionado, a pesar de lo bien acondicionado que está, no tienen mucho efecto por tanta gente. Si fuera apenas una iglesia llena normalmente de gente, esos aparatos de aire acondicionado los congelarían. Pero todos tienen su abanico abanicándose y los aparatos de aire acondicionado soplando tan fuerte como pueden. Enviamos saludos desde la costa del este hasta la del oeste a todos nuestros amigos en Cristo que nos están escuchando. Enviamos saludos allá a San José, al hermano Borders, al grupo que está allá. Enviamos saludos allá a las montañas de Prescott, Arizona, al hermano Leo Mercer y a su grupo que está allá esperando la venida del Señor. Enviamos saludos a aquellos que están reunidos en Tucson en esta noche esperando la venida del Señor, allá en Houston, Texas, para aquellos que están esperando la venida del Señor, allá en Chicago, para aquellos que están esperando la venida del Señor, allá en la costa del este, Nueva York y Connecticut, y a los grandes grupos allá que están esperando la venida del Señor. No tenemos lugar para sentarlos aquí, así que tenemos que enviarles la palabra a través del medio telefónico. Enviamos saludos al hermano Junior Jackson esta noche y a su grupo allá en Clarksville, al hermano Ronald allá en la carretera 62 y a su grupo esperando la venida del Señor. Estamos reunidos aquí en esta noche en la iglesia local, Tabernáculo, esperando la venida del Señor. Y ahora, quizás muchos de ustedes no estuvieron en el servicio esta mañana, pero yo confío que cada uno que no estuvo obtenga esa cinta, porque yo creo que fue el mensaje más directo a la iglesia desde el mensaje del Señor, ¿qué hora es? Sentí la unción del Espíritu, sentí decir lo que dije, fue largo, sin embargo, yo me sentí dirigido a hacerlo. Pienso que el Señor nos mostró por medio de su palabra en qué hora estamos viviendo y asegurarse que entendamos estas cosas misteriosas que están aconteciendo. Saben, la Biblia dice, los sabios entenderán, pero las naciones, el pueblo, se irán haciendo más débiles, pero más sabios. Piénselo, el americano promedio ahora está en su edad mediana como a los 20 años, más débil, pero más sabio. En aquellos días no tenían aviones de propulsión y los misiles atómicos, pero vivieron mucho más. Nosotros nos estamos haciendo más débiles y más sabios, y nuestra propia sabiduría es lo que nos va a destruir. Nosotros nos destruiremos a nosotros mismos. Dios no nos va a destruir. Nuestra sabiduría nos destruirá. Siempre ha sido así, y así será nuevamente. Ahora, Dios mediante, el domingo próximo, por la mañana, no sabiendo ahora de qué hablaré, pero confío que el Señor, si Él nos permite vivir y nada sucede, y fuera su voluntad, queremos tratar de traer otro mensaje el próximo domingo por la mañana y tener oración por los enfermos el próximo domingo por la noche. Luego me toca volver a nuestro hogar en Arizona para llevar a la familia de regreso para que los hijos se puedan matricular en la escuela. Entonces ustedes estarán, les notificaremos a medida que podamos, de las reuniones a medida que se vayan planeando, o los tiempos cuando estaremos, los lugares a donde esperamos estar. Así que Dios les bendiga a todos. En esta noche, sabiendo que es para comenzar, ya estoy 15 minutos retrasado. Faltan 15 para las 8 aquí en Jeffersonville. Eso es como 4 para las 9 en la costa del oeste, del este. Y luego son como las 5 de la tarde en la costa del oeste. Así que ahora casi estamos aquí en la puesta del sol. Y yo deseo hablarles solamente por un servicio corto para tratar de hallar la unción del Espíritu y luego llamar la línea de oración. Y yo deseo que la congregación aquí, así como también las congregaciones que están reunidas en otros lugares, encuentren a un hombre, algún hermano, que esté ungido con el Espíritu, y cuando comencemos a orar por los enfermos, que vaya y ponga sus manos sobre aquellos que están en su congregación. Recuerden, Dios es omnipresente. Él está en todas partes.
Así que allá en Texas, allá en California, allá en Arizona, donde sea que esté usted, ponga su mano sobre aquellos que están enfermos cuando comencemos a orar por los enfermos. Estoy seguro que Dios escuchará y contestará la oración. Una cosa rara el domingo pasado por la noche, y la unción estaba aquí, el Espíritu. Fue algo muy tremendo. Yo no había tenido una línea de discernimiento por meses y meses desde que estuve aquí la otra vez. Luego llegar allí abajo, una promesa. Uno no sabe lo que Él hará. Uno no sabe que lo hará. Uno no puede decir que lo hará. Uno tiene que llegar a ese punto y esperar. Él es soberano. Él hace lo que Él desea hacer. Pero uno se queda allí esperando para ver lo que Él hará. Luego uno siente que eso se abre sobre uno de esa manera. Luego al final de la reunión, no sabiendo ni quién era, pero había habido un hombre en alguna parte, en la línea, que era alto, y era calvo en la parte superior, y él era una persona muy enferma. Luego al final, había un hombre que apareció aquí, en la plataforma, y él tenía su rostro inclinado. Él parecía que estaba sufriendo, agarrándose el estómago. Y yo pensé que ese debía ser ese primer hombre o segundo hombre, o cuando haya sido que lloré por él, porque él era calvo y tenía su rostro inclinado, un hombre grande, agachado. Pero yo miré alrededor y vi al caballero sentado allá. Pero él se estaba regocijando. Yo pensé, ¿a dónde está? No podía decidir a dónde estaba. Yo lo podía sentir y podía ver al hombre delante de mí. Yo sentí que me jalaba hacia acá y venía de atrás. Yo miré al hermano Neville, a estos dos sentados aquí, no eran ellos. Yo dije, el hombre está sentado dentro del bautisterio acá y aquí atrás. ¿Saben ustedes quién era? El hermano Shepherd. La razón por la cual yo no podía reconocerlo es que él estaba sentado allá atrás con su cabeza inclinada, orando. Pensaba que iba a morir. Había pensado eso durante las últimas semanas. Su esposa le dijo que fuera a comprar unos zapatos nuevos y él le había dicho, no los voy a necesitar, no estaré aquí tanto tiempo. Y él me encontró el otro día allá en el patio de la casa del hermano Wood y estaba gritando y alabando a Dios. Yo estoy comiendo tocino, huevos, tomates, lo que yo quiera. Y humildemente, rindiendo su asiento o metiéndose aquí atrás para no estorbar. Y orando. ¿Ven? No necesitan una tarjeta de oración. Solamente necesitan fe. ¿Ven? Ahora, yo no sabía si usted había sido sanado o no. Yo simplemente dije, un hombre orando. Él tiene algo mal. Yo pienso que le dijo lo que era, problemas del estómago. Y orando aquí atrás, el Señor Jesús le ha sanado. Ahora, eso es todo lo que yo podía decir. El jalón era por cuanto él estaba orando. Podía haber eso, pero ¿qué sucede? Yo no sé, ¿ven? Pero cuando uno ve que eso vuelve, todos están atentos. Cuando dice así, dice el Señor. ¿Ven? Entonces ese ya no soy yo hablando, es Él. Pero yo siempre digo, Jesucristo le ha sanado. Eso es exactamente la verdad. El herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ven? Pero cuando eso viene así, dice el Señor, y le dice a usted qué hacer y qué va a suceder, vigílelo bien. Será exactamente de esa manera. Pero cuando yo digo Jesucristo le sana y lo restablece, usted créalo, porque Él ya lo ha dicho. Yo solamente estoy repitiendo lo que Él dijo. Y una visión es simplemente repetir lo que Él me mostró. ¿Entienden? Ahora debemos apurarnos y entrar directamente a la palabra. Yo sé que muchos están aquí, que tienen muchas millas que viajar esta noche. Yo ruego que Dios les bendiga, les ayude y les proteja en el camino. Ahora, yo deseo abrir en esta noche, en San Mateo, el capítulo 21, en los versículos 1 al 11. San Mateo. Y ahora, si no tienen su Biblia o desean anotar estas escrituras, muy bien. Y ahora para ustedes que nunca escucharon el mensaje de esta mañana y ustedes tienen una grabadora, nosotros nunca promovemos la venta de la cinta, no proveemos la venta de alguna cosa. Algunas veces en una gran reunión se anuncia que tienen libros a la salida. Nosotros no ganamos nada en eso. El hermano Bale es el escritor, las cintas. El hombre que tiene el negocio de las cintas sentado allí le dirá a usted que no ganamos dinero en las cintas. Nosotros no pensamos cintas, más bien es el mensaje. Cuando un hombre comienza a pensar en el dinero, entonces él ya no va a grabar las cintas. Eso es correcto. Yo estaba preguntando acerca de esto. Yo pienso que nuestras cintas se venden a menos de $5, algo así, de 3 a 5, algo así. ¿Qué dice?
3 y 4, por aquellas cintas tan largas. Y un cierto ministro, yo estaba averiguando acerca de una de sus cintas, y eran a $9, como 20 o 30 minutos de un mensaje. Así que yo puedo ver que nuestro hermano Safman, sentado allá atrás, no se está haciendo rico, ninguno de ellos, en estas cintas que están sacando, ¿ven? Ellos apenas están ganando suficiente para salir bien. No se les puede decir que la hagan por nada, porque ellos tienen que comprar la cinta y todo lo demás. Y la maquinaria cuesta mucho. Para comenzar, cuesta $10,000 para poner la maquinaria para hacer esas cintas. Ahora, yo entiendo que pronto, no lo han anunciado todavía, pero pronto habrá una reunión tocante a las cintas. De vez en cuando nosotros, los síndicos, yo no tengo nada que ver con eso en absoluto. Yo nunca he estado en una de esas reuniones, ni en pro ni en contra. Se someten los presupuestos, los síndicos deciden quién es el próximo hombre que producirá las cintas y a él le envían una carta. Eso es todo lo que yo sé al respecto. Ellos hacen cargo de eso porque yo ni siquiera puedo dedicar a los bebés, mucho menos hacerme cargo de las cintas, así que, o bautizar. Así que yo tengo mi mente fija en este mensaje. Eso es ese tercer jalón y a eso yo debo ser leal y reverente. Mateo 21, 1 al 11. Yo dije todo eso para que pudieran estar vigilando o buscando la escritura. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tenían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba, diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Ahora, si yo tomara un texto de allí por unos 30 minutos, antes de comenzar la línea de oración, yo desearía tomar esto como texto. ¿Cuál es la atracción en el monte? Ahora, había sido un día muy agotador y nervioso. Y era un día fuera de lo normal. Hallamos aquí a Jesús subiendo a Jerusalén, listo para asistir a la Pascua. Y la Pascua es donde el cordero pascual era sacrificado y la sangre era derramada sobre el propiciatorio para la expiación para el pueblo. Y él había venido de Betfagé y había subido por encima del monte de los olivos, de donde se mira a otro monte más pequeño donde estaba edificada Jerusalén. Y mientras él miraba, él sabía que esta era su última visita. Este era el tiempo cuando él sería entregado en manos de hombres impíos y ellos le matarían. Él sufriría la muerte más horrible que jamás había experimentado algún mortal. Y sería enterrado. Él sería traicionado por uno de los suyos, algunos que estaban parados allí mismo con él. Y él, siendo Dios, sabía que estaba en sus corazones y sabía desde el principio quién le traicionaría. Y sabía que ese hombre estaba con él, quien se había sentado a su lado y le había contado el dinero, etcétera.
Sabía que ese hombre le habría de traicionar y sabía que era una cruel cruz romana le esperaba allí. Él sabía que el agua en su cuerpo, la sangre en su cuerpo se separarían y que la sangre le saldría por la frente como grandes gotas de sudor. Él sabía que todo eso estaba delante de él y él estaba parado allí sobre el monte mirando hacia Jerusalén. La gente de ese día, lo que en aquel día llamaban una gente de mejor clase religiosa, lo odiaban. Las iglesias de aquel día lo odiaban y lo denunciaron. Y denunciaron a todos aquellos que le escuchaban. Y si salían y asistían a sus campañas, inmediatamente eran excomulgados del compañerismo de la iglesia. Con razón, la escritura dice, él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Los que le debieran haber amado, los que debieran haber estado a su favor, eran sus enemigos más terribles. Él había formado su pequeño grupo de un grupo de gente pobre, pescadores, los que recogían los impuestos, los ignorantes. La Biblia dice que algunos de ellos aún eran ignorantes y sin letras. Algunos ni siquiera podían firmar su nombre. Nunca fue a las iglesias a traer a su gente. Él nunca estuvo de acuerdo con ninguno de los líderes de las iglesias. Y aparte de eso, él siguió la tendencia de un profeta. Él condenó todo lo que ellos hacían, así como habían hecho todos los que habían venido antes de él, por cuanto ellos eran una porción de la palabra y él era la palabra en su plenitud. Pero en medio de todo eso, a través de cada edad y cada profeta que había habido o que habría, habrá cierta cantidad de gente predestinada para escuchar ese mensaje, y ellos lo seguirán. Ellos ignoran a las multitudes, ellos ignoran la crítica del incrédulo. Ellos no discuten con estos. Ellos tienen una cosa que hacer, eso es creer y obtener todo lo que pueden. Empaparse. Así como María, quien estaba a los pies de Jesús. Y Marta estaba preparando la cena para él. Jesús le dijo a ella, pero Marta, tú estás tan preocupada por las cosas de la vida. Pero María ha buscado las cosas mejores, las cosas de vida eterna. Ahora, hallamos que mucha de la gente que había entendido, ellos no tenían literatura como tenemos hoy en día. Ellos no tenían televisión, ni teléfono, ni nada de eso en aquel día. Pero como que se había corrido la voz por allí que él iba a estar en la Pascua. Porque mucha de la gente, siendo gente de mente espiritual, sabía que él era el Cordero de la Pascua. Por cuanto él ya les había dicho a ellos las cosas que iban a acontecer. Y desde luego, sabiendo que él iba a estar allí y le amaban a tal grado, ellos le estaban esperando. Había una gran multitud que probablemente estaba empujando, presionando de una puerta a la otra, vigilando por todos lados porque ellos sabían que en una de esas horas él aparecía. Ellos aparecerían, ellos estaban vigilando. Otros estaban preguntando qué era lo que acontecía con esta gente, corriendo de puerta a puerta. ¿Cuál es la atracción? Ellos miraban hacia acá y miraban hacia allá para averiguar. Decía que estaban esperando, buscando algo. Estaban bajo expectativa de algo que iba a acontecer. O como desearía yo cambiar mi texto por unos momentos y decir esto. Eso es lo que pasa hoy en día. El pueblo está esperando, que está esperando su venida, está bajo gran anticipación y expectativa. Nosotros podemos sentirlo, la presión. Y ellos están buscando, vigilando cada movimiento y cada señal, comparándola con las Escrituras. Cuando ellos vieron todas esas cosas que habían sido predichas de él, hasta el fin, ellos sabían que el fin estaba cerca. Ellos deseaban estar allí. Así que vigilaron. Una parte de la multitud estaba a su favor, la minoría. Algunos estaban en contra de él, la mayor parte de ellos. El 90% estaba en contra de él. Y más o menos así es hoy en día. En las multitudes religiosas, cuando realmente se trata de la palabra de Cristo, hay como el 1% que lo creería.
La otra parte no le pondría nada de atención, no importa qué se hiciera. Ellos harían alguna clase de chiste o hablarían mal de ello. Es casi lo mismo. Las cosas no cambian mucho. La historia se repite nuevamente. Bien, vemos que eso produjo una tensión nerviosa. Lo tenía que hacer, debía hacerlo. Ellos estaban esperando, ellos estaban pensando, ¿qué haría él cuando llegara allí? Ellos querían estar allí para obtener cualquier cosa que le hiciera, ellos lo deseaban. Deseaban verlo, ellos le creían a él. Otros habían escuchado que él venía y habían venido para mofarse de él. Así que después de toda la expectativa nerviosa, un día muy fuera de lo común, un tiempo fuera de lo común, las iglesias dormidas, los nervios de la gente estaban muy tensos. Había tanta gente allí. Y luego sucedió. Sobre el monte de los olivos venía un pequeño asno blanco. Bajando el cerro. Con un grupo de gente gritando fanáticamente. Bajando las hojas, arrancando las hojas de palma de los árboles. Tirando su ropa en el camino, gritando, ¡Hosanna al Hijo de David, que viene en el nombre del Señor! Esta pequeña mula, su jinete, no era otro sino el Mesías ungido de Dios para la hora. Entonces, Dios, ¿qué estaba haciendo él? ¿Cuál es la atracción allá sobre el cerro? Es Dios haciendo historia y Dios cumpliendo profecía. Y eso siempre causa una atracción. Eso trae a todos los críticos, los buitres del mensaje de esta mañana y también a las águilas. ¿Ven? Ellos se reúnen para averiguar qué está sucediendo. Unos vienen por curiosidad, algunos vienen para descubrir fallas, otros vienen para criticar. Se reúne de todas clases, como dijimos hoy en la mañana, creyentes, creyentes manufacturados e incrédulos. ¿Qué es eso sobre el monte? Profecía se está cumpliendo. Ahora, veremos lo que va a ocurrir. Ahora, en el libro de Zacarías, en el capítulo 9 y el versículo 9, Zacarías, uno de los profetas, habló en el Espíritu diciendo esto: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, ¿qué les pasaba a aquellos escribas? ¿Qué les pasaba a aquellos sacerdotes? ¿Qué le pasaba a aquella gente religiosa? Esto fue escrito 487 años antes de que ocurriera. Por un profeta vindicado. Y ya estaba en forma escrita y llamada la Biblia. Los pergaminos del Antiguo Testamento. ¿Por qué no podían ver ellos que eso era profecía siendo cumplida? Por la misma razón que no lo pueden ver hoy en día. Ellos habían tomado la palabra de Dios y la habían hecho nula a la gente al enseñarles por tradiciones, por doctrina, las tradiciones de los hombres. Y si escribas, predicadores, ministros, hombres espirituales, así llamados, ungidos, solamente leyeran la Biblia, ellos no estarían preguntándose qué está ocurriendo, ellos sabrían lo que es. Dios cumpliendo su palabra. Se estaba haciendo historia, profecía se estaba cumpliendo, la salvación del mundo estaba llegando. El gran día que todos los profetas habían esperado, todos los que estaban en la tumba estaban esperando ese día. Piénsenlo, todos los que habían muerto, toda la sangre justa de los mártires y los profetas. Él acaba de haber exclamado, Jerusalén, oh Jerusalén.
Tú que has apedreado a todos los profetas que yo te he enviado y has matado a los justos. ¿Cuántas veces yo te hubiera cuidado como una gallina cuida de sus polluelos, pero no quisiste? Pero ahora tu hora ha llegado. Todos los que estaban en la tumba, Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas estaban esperando esa hora. Y la iglesia estaba ciega a eso. ¿Quién está causando todo este alboroto? ¿Quién es ese tipo que dijo una vez, no es aquel el hijo del carpintero? Nosotros le conocemos. ¿De dónde obtuvo él tal sabiduría? Pues no vemos que él esté afiliado con ninguna de nuestras escuelas. No sabemos que él haya aprendido ningún libro. ¿Quién es? Él era la respuesta de la profecía del profeta. Y aquel venía, cabalgando sobre el pollino de un asna. ¡Qué tremenda atracción! Dios estaba cumpliendo su palabra prometida. La hora que se había estado esperando por 4,000 años. En Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 15, Dios había hecho la predicción. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, mas su cabeza herirá su calcañar. Esa profecía a través de la Biblia, que había sido predicha de la venida de este hombre. Y aquí, recientemente, hubo un profeta quien se paró entre ellos, que fue vindicado como profeta, Zacarías. Y él dijo que, hijas de Jerusalén e hijas de Sión, ¡alégrense! ¡Den voces de júbilo! ¡Griten! Porque su rey viene a ustedes, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre el pollino hijo de un asno. Y aquí la gente que leía esa escritura de día en día, lo observaron a él que venía cabalgando y clamaron, ¿quién es este? ¿Ven? Dios cumpliendo su palabra al pueblo que debía haber conocido lo que era, pero ellos no lo conocieron. Cuando Dios cumple su palabra, eso siempre causa una atracción. Siempre causa una atracción. Por cuanto es lo extraordinario. Él cumple su palabra, es tan extraordinario para la tendencia moderna del día. Porque la tendencia moderna del día no lo cree. Ellos tienen su propia manera. Ahora, vemos y retrocedamos en las escrituras y tomemos otros eventos fuera de lo común. Por unos cuantos momentos, cuando Dios cumplió su profecía, cuando Dios dice algo, Él lo va a hacer. Todos los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca pasará. Así que por lo regular esto causa un alboroto. Un alboroto extraordinario. Noten cuán ridícula es la palabra de Dios para un pueblo que supuestamente la debe creer y sin embargo es tan fuera de lo común que ellos claman, pues, ¿qué es esto? ¿De dónde obtiene tales cosas? ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Cuando ellos debieran haber estado clamando, ¡Hosana! Al rey que viene en el nombre del Señor. Pero solo había un grupito pequeño que estaba haciendo eso. Solamente un grupito pequeño. De 4,000 años de profecía. La cosa más grande que podía acontecer para la nación. Toda la esperanza de los muertos estaba atada a esto. Todo el futuro estaba en esto. Y la gente religiosa que decía que creía en esto estaba clamando, ¿quién es? ¿Y cuál es esta atracción? Algo fuera de lo común. Es casi igual. No cambia. ¿Cuán fuera de lo común? Veamos algunas de las cosas extraordinarias como acabo de decir. ¿Cuál era la atracción antes de que cayera el juicio en el mundo y lo destruyera por agua? Un viejito, un anciano, de 120 años, edificando un barco allá donde no había nada de agua en que hacerlo flotar. Allá, por muchos años, parado en la puerta, edificando en el interior, adentro, y poniéndole brea adentro y afuera, y diciendo el mundo será inundado con agua. En esa gran edad científica. ¿Qué es ese ruido de martillo que se oye allá sobre el cerro? Pues es un viejo que se llama Noé.
Y él está allá, un viejo fanático. Es que el viejo estuvo mucho tiempo en el sol, le dio insolación. Él está fuera de sí. Y él está construyendo lo que él llama un arca. Está diciendo que va a bajar agua de allá arriba en donde no hay agua. Y que va a salvar a toda la gente y todo el que no escuche su mensaje. Y todo el que no entre en el arca se ahogará. ¿Habías oído alguna vez tal cosa? Esa era una atracción fuera de lo normal. Yo imagino que cuando la gente decía una buena carcajada, iba allá y se paraba frente a la puerta del arca y se reían. Pues hace 100 años tú dijiste que iba a llover. Mi abuelo me dijo que él te escuchó acá diciendo que iba a llover. Y todavía estás aquí martillando en este viejo pedazo de madera. ¿Por qué no vuelves en ti? Pero era Dios alistándose para confirmar una promesa, cumplir una profecía que su profeta había hecho. Muy fuera de lo común. Dios cumpliendo su promesa a Noé mientras otros estaban riendo. Dios también se estaba alistando para hacer historia, para mostrar a otros, aún hasta este día, que Él cumple su palabra. No importa cuán irreal parezca ni cuán irrazonable, Él aún cumple su palabra. Estaba haciendo de aquello un ejemplo, de aquel anciano martillando en aquel arca. Para esta gente aquí en América, en esta noche, y por todo el mundo. No importa lo que dice la ciencia, lo que ellos digan, esto, aquello, lo otro, Él todavía cumple su palabra. Él estaba haciendo historia. ¿Cuál era la atracción un día? Una cosa fuera de lo común sucedió allá en el desierto. Era una zarza que estaba ardiendo. Un profeta errante estaba parado allá en el desierto. Él no escuchó ninguna voz. No escuchó ningún sonido. Pero él miró y vio una cosa extraordinaria allá arriba de un monte. Dios estaba tratando de atraer su atención. Es lo mismo hoy. Dios se estaba listando para cumplir su palabra. Por medio de su profeta Abraham. Tu simiente habitará por 400 años en una tierra extraña, mas yo lo sacaré con mano poderosa. Él estaba preparando a un hombre para ese trabajo, así como estaba preparando un arca como un lugar seguro para todos aquellos quienes creerían. Dios encendió esta zarza, y este pastor de ovejas, Moisés, dijo, iré yo ahora y veré lo que significa esta cosa tan rara. Cuando él tuvo a Moisés frente a la zarza, le habló. ¿Cuál era la atracción más tarde en el palacio de Pilato? Cuando este pastor de ovejas tiró su vara al suelo y se convirtió en una serpiente. Era Dios cumpliendo su promesa a Moisés. ¿Cuál era la atracción en el Mar Muerto? Cuando los caballos de Faraón se asustaron. Cuando ellos vieron un viento descender de los cielos que partía al Mar Rojo a diestra y a siniestra. Y una pobre multitud de esclavos caminando en el deber de Dios cruzaron por allí en tierra seca. ¿Qué era eso? Dios cumpliendo su palabra. La mortandad se apartó. Un pueblo vivo cruzó. Un pueblo espiritualmente muerto trató de personificarlo y se ahogó. Dios cumpliendo profecía y haciendo historia. Esa era la atracción en el Mar Muerto. ¿Cuál era la atracción el segundo día después de eso? En el monte Sinaí. Cuando a todo el pueblo se le mandó que no se llegaran a sus esposas, cuando se les pidió que llevaran su ropa y que se santificaran, y que se reunieran alrededor de la montaña, en donde un hombre de nombre Moisés había dicho que se encontró con Dios en una columna de fuego. Y Dios le había dicho a Moisés, yo bajaré entre el pueblo, yo voy a confirmar aquello que te dije
¿Y quién soy yo? Yo les voy a mostrar a ellos que yo soy ese Dios. Esa fue la atracción. Dios cumpliendo su palabra. ¿Cuál era la atracción un día en la historia? Cuando una nación se había olvidado de Dios, cuando el pueblo había llegado a ser formal e indiferente, cuando todos los sacerdotes ya han ido con la tendencia moderna, los profetas profetizaban según la voluntad de los sacerdotes. En ese día, como siempre, tenían un hombre que ellos pensaban que era un fanático. Él hablaba de las mujeres que se pintaban y todo. Y él era un tipo muy raro. Y este anciano había bajado y le había dicho al rey, ni siquiera habrá rocío, no vendrá hasta que yo lo llame. Entonces hallamos que él se había escondido y había huido de esto, y se había escondido en alguna parte en el desierto. Los demás habían pensado que quizás él se había muerto de hambre o perecido. Él había sido alimentado bastante bien. Y también se le había dado agua. Y aquí estaba él. Bajó y dijo, no ven ustedes, yo tengo, así dice el Señor. Ahora, si aún no están convencidos, subamos allá arriba a la montaña y probemos quién es Dios. Por cuanto él había tenido otra visión de parte de Jehová. Él dijo, escojan ustedes un altar y háganlo. Y escojan un buey y sacrifíquenlo. Yo edificaré un altar a Jehová. Y también colocaré un buey sobre el mío. Y ambos haremos sacrificio. Y que responda al Dios que sea Dios. Él de ninguna manera hubiera hecho eso si el Señor no se lo hubiera dicho. Él así dijo después, he hecho esto por mandato tuyo, Señor. He hecho todo esto, pero ¿cuál es la atracción? Tiene a 400 sacerdotes parados en el cerro y el rey allí en su carro, con toda su armadura y sus guardias parados por allí. Y este viejo, velludo, barbudo, calvo, y con el cabello colgándole sobre la cara, vestido con una piel de oveja, velludo por todo el cuerpo, parado allí con una vara en la mano y con una vasija de aceite en la otra mano, que apenas 3 años y medio antes había dicho, ni siquiera el rocío caerá hasta que yo lo llamare. Tomando el lugar de Dios con tales cosas como halos y sombras y todo eso, y que lo que ellos dicen. Y allí estaba ese viejo fanático parado allí en ese cerro, trayendo a toda esta gente allí. ¿Cuál era la atracción? Era Dios, a punto de vindicar que su profeta estaba correcto. Era Dios cumpliendo profecía. Dios también haciendo historia. Cumpliendo la palabra. Unos cuantos centenares de años después de eso, un hombre ungido con ese mismo espíritu. Y él salió del desierto. No asociado con ninguna organización, aunque su papá era un hombre de la organización. Un sacerdote de cierta orden. Pero él salió del desierto, vestido con una piel de oveja. Cabello por toda la cara, en vez de ser gris, era negro. ¿Cuál era la atracción de este hombre que había traído a todo Jerusalén y Judea? Algunos de ellos estaban saliendo y diciendo, allá hay un hombre salvaje, él está intentando ahogar a la gente en agua. ¿Quién ha oído de una cosa como esa? Otros eran curiosos y este debe ser el Mesías. Uno de ellos dijo, podría ser uno de los profetas. Ellos no sabían qué pensar, pero ¿qué era eso? Era Dios cumpliendo Isaías 40, donde él dijo, he aquí lo que él haría en los últimos días, como él enviaría a su siervo, y lo que él haría. Luego hallamos, unas cuantas semanas después de eso, este hombre estando tan positivo de su mensaje, hasta que dijo, hay uno parado entre ustedes, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él los bautizará a ustedes con el Espíritu Santo y fuego, así como yo los he bautizado con agua. Y un día un hombre joven, común, como de 30 años, bajó al agua y fue bautizado. Cuando este hombre vino, hubo tanta atracción por medio del profeta, el profeta actuó raro ese día. La congregación no pudo evitar darse cuenta de la acción de este profeta,
Cuando él estaba debatiendo con los sacerdotes al otro lado del río, ellos dijeron, Dios edificó este altar. Dios nos dijo que hiciéramos esto. Moisés es el profeta. Nosotros creemos a Moisés. El sacrificio nunca será quitado. Yo puedo oír a la respuesta de Juan al decir, ¿no han leído ustedes en la Escritura lo que dijo Daniel el profeta? El sacrificio continuo será quitado. Y esa hora ha llegado. ¿No han leído ustedes lo que dijo Isaías en el capítulo 40? La voz de uno clamando en el desierto, preparando camino al Señor. Allí están dos profecías de mí. Y otra cosa, ¿no reconocieron ustedes a nuestro profeta de hace 400 años, Malaquías, cuando él habló en el capítulo 3 y dijo, he aquí, yo envío mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino? ¿Saben ustedes que esto da cumplimiento a la profecía? Profecía se estaba cumpliendo y en ese instante el profeta se dio la vuelta y dijo, he aquí, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál es la atracción? Ha cambiado el profeta a su profecía. Anoten lo que sucede. Aquí viene un hombre ordinario, conocido por nadie, el hijo de un carpintero. Bajó al agua. Cuando Juan el gran profeta dijo, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿por qué vienes tú a mí? Él dijo, deja que eso sea así, pero como un profeta y la palabra nos conviene cumplir con toda justicia. Entonces él entendió que el sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado y lo bautizó a él. Ahora, allí había otra atracción cuando él salió del agua. Este profeta, quien había sido tan fiel en declarar su era y el tiempo, miró hacia arriba y vio que se abrieron los cielos. Y él vio al Espíritu de Dios como una paloma descendiendo sobre él. Y una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Dios estaba vindicando el mensaje de un profeta, el cual estaba atrayendo mucha atención en el Jordán. Mi hermano cantó hace poco, debía haber cantado el himno, en el monte Calvario estaba una cruz. ¿Cuál es la atracción en el monte Calvario? Cuando vemos que el mundo religioso lo había condenado a él, y el gobierno romano lo había sentenciado a muerte. Y aquí él estaba, crucificado entre dos malhechores, muriéndose de sed, sangre saliendo de su cuerpo. Allí está crucificado, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente religiosa, parada allí mirándolo, no sabiendo que la profecía del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo allí mismo en el Calvario en ese momento. David mismo escribió, actuó, entró en el Espíritu así como todos los profetas. Actuó como si fuera el mismo. David clamó en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. David hablando como si fuera el mismo. Y no fue David, era Cristo en David. Y aquí la profecía que salió de todos los distintos profetas se estaba cumpliendo en el monte Calvario. ¿Cuál es la atracción en el monte Calvario? Dios cumpliendo su palabra. Otra atracción fue en un monte, y fue en el día de Pentecostés. Cuando todos ellos estaban allá en una fiesta religiosa pensando que se habían librado de todos aquellos fanáticos, no habían sabido nada de ellos por 10 días. De repente, como un panal de abejas, ellos salieron del aposento alto, a las calles gritando y haciendo de todo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Están todos estos hombres borrachos? Miren, un profeta se paró entre ellos, como debe ser el orden de un profeta. Y dijo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, mas esto es lo dicho por el Señor, por medio del profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Esa era la atracción. La gente religiosa, después de haber crucificado al príncipe de vida y todo eso, aún no podían ver la promesa de la venida del Espíritu Santo. La atracción. ¿Quién es este? ¿Qué significa esto? ¿Qué le pasa a esta gente? Oh, hermano. Es igual hoy. Pasaremos por alto mucho de esto para llegar a esta hora. Es igual hoy en día. Lo mismo está ocurriendo. Se están haciendo las mismas preguntas. ¿Qué es todo este alboroto? Miren aquí a lo largo de la calle, carros desde Michigan hasta Florida, del estado de Maine hasta California. Esta mañana cuando yo iba saliendo, o después del mediodía, cuando íbamos saliendo por la calle, mi esposa y yo estábamos mirando las placas de los carros. Ahí es donde yo pensé de este texto. ¿Qué significa esto? Así como dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Yo le dije a mi esposa, querida, ¿te acuerdas la última noche cuando yo tuve que despedirme de todo lo que amaba aquí en esta tierra y salir al campo y comenzar algo que Dios me había dicho que hiciera? ¿Tú cantaste aquel himno, del norte, del sur vendrán? Del este y del oeste, los blancos también, sí, miles vendrán rodeando la mesa allá. Benditos peregrinos, con Cristo se gozarán, las bodas al celebrar, y jamás se cansarán. Y aquel tan feliz hogar como joyas en su corona para ir. Esa es la atracción. La siguiente predestinada de Dios que no puede hacer otra cosa sino seguirlo. Para nosotros significa más que vida. Que tomen nuestras vidas, pero no tomen eso. ¿Cuál es la atracción? Dios, como siempre, cumpliendo su palabra. Nuevamente está cumpliendo la palabra de Zacarías. El profeta Zacarías, donde leí hace poco el versículo 9, cuando Jesús entró a su templo cabalgando, o más bien entró a Jerusalén montando en un pequeño asno blanco. Estaba cumpliendo la profecía dicha por Zacarías. Aquí está, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa fue la atracción en Jerusalén, en el cuartel general religioso. Ahora, vemos los acontecimientos del último día. Tornemos algunas páginas allí mismo en Zacarías y veamos lo que dijo él al respecto. Tornémoslo a los últimos días. Esa fue la Edad Media. Ahora, veamos los últimos días y abran en Zacarías el capítulo 14, comenzando con el versículo 4. Y escuchen, y vamos a leer una porción de la Escritura, unos 9 versículos, del 4 al 9. Escuchen bien. Y esto profetiza de su venida, los últimos días. Así que escuchen muy bien. Esto es, así dice el Señor, son las Escrituras, Zacarías 14. Recuerden, Zacarías 9, ¿qué dijo? No lo reconocieron. Ahora, ¿qué es hoy? Zacarías 14, hablando de su venida. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos. Nuevamente. Que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Otro terremoto abriendo la tierra. Si desean seguir una escritura aquí, noten este versículo 5. Indica que la separación del monte de los Olivos se debe a un terremoto. Y esto es confirmado por Isaías 29:6 y Apocalipsis 16:9.
Exactamente, ¿qué es? El mismo profeta habló de su primera venida, también vio su segunda venida. Noten, como en los días del terremoto. ¿Ven ustedes lo que están haciendo los terremotos? ¿Ven las predicciones de ellos? Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día, aleluya, en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Oh Dios, sucederá que al caer la tarde habrá luz. El mismo profeta. La gente está ciega. ¿Cuál es la atracción? Leamos unos versículos más. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, el evangelio saliendo para ambos judío y gentil, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Habrá luz en el atardecer. Correcto. El sendero de gloria seguramente encontrarás. A través del bautismo de agua es la luz de hoy, sepultados en el nombre precioso de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de sus pecados. El Espíritu Santo es seguro recibirás. La luz del atardecer ha venido. Es un hecho de que Dios y Cristo uno son. ¿Pueden ver en dónde estamos? Naciones confusas, Israel despertando, señales que el profeta habló, ese terremoto para los gentiles en los últimos días, los días gentiles contados han sido, la eternidad pronto será, para ustedes que han sido echados y estas arcas llevadas en carretas nuevas, sálganse de allí antes que llegue la muerte. Dios lo ha confirmado, así será. Abramos a otra escritura en el Antiguo Testamento. Malaquías el capítulo 4. Y leamos ese pequeño capítulo 4. He aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Ahora esto no es, allá en Malaquías 3 fue la primera venida y ahora es la próxima venida. Ahora aquí el Dr. Scofield, yo ciertamente no estoy de acuerdo con sus apuntes, pero él aquí lo tiene alineado muy bien. La comisión de Juan para Malaquías 3 y la segunda venida de Cristo y Elías de antemano. Todos los soberbios serán quemados, ha dicho Jehová a los ejércitos. No les dejará ni raíz ni rama. Entonces, ¿dónde está el infierno eterno? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, campañas de sanidad. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en aquel día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí está la venida de Elías. He aquí yo os envío el profeta Elías. Esta es la última escritura del Antiguo Testamento. Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eso no pudo haber sido Juan. No. ¿Ven? El mundo no fue abrazado y los justos no caminaron sobre los malos. ¿Ven? No. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Noten la exactitud del Espíritu Santo, que no permite confundir las dos venidas de Elías. Malaquías 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz.
Jesús fue interrogado acerca de Juan y él dijo, si lo podéis recibir, este es del quien está escrito aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Este es el Elías que habría de venir, Malaquías 3. Noten cuán exacto lo muestra la Escritura. Miren cómo esto para mostrar el, aquellos que desean creer, aquellos que desean ver. ¿Se acuerdan cómo Jesús se detuvo a la mitad de la Escritura? Porque una parte fue cumplida ya, la otra parte es para su segunda venida, predicar el año agradable del Señor, a sanar a los quebrantados de corazón, y se detuvo, no el día de venganza a los gentiles, del Dios nuestro, sino hasta su segunda venida. Noten que esta Escritura aquí hace paralelo con esa, y él, Elías, hará volver los corazones de los padres a los hijos. Ahora hablando de Malaquías 4, no lo vayan a mezclar con Malaquías 3. Juan, el Elías que vino en los días antes de la primera venida de Cristo, hizo volver los corazones de los padres ancianos, los patriarcas, al mensaje de los hijos, el mensaje nuevo. Ahora miren, y los corazones de los hijos a los padres. En su segunda venida, en estos últimos días, él vuelve nuevamente a la fe apostólica. ¿Pueden ver cuán perfectamente se alinean las Escrituras? Eso allí fue el fin del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Ahora podemos ver que hay luz en el tiempo de la tarde. ¿Qué es? Es la copa. El monte copa de árbol, como dijo hoy en la mañana. Hemos pasado por las denominaciones a través de, no un naranjo como hablé hoy en esta mañana, pero hemos tenido toronjas, limones, toda clase de cosas que no eran como fue en el principio. Pero después... No fallen en captarlo. Aquí viene. Después que hayan terminado todas las denominaciones y ellos no tenían luz ni para comenzar, entonces habrá un día que no se podrá llamar ni día ni noche. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace un limón en un naranjo? Toma la vida original del naranjo que viene subiendo y la pervierte. ¡A un limón! Eso es lo que las denominaciones han hecho con la palabra de Dios. Han anulado el efecto de la palabra de Dios por medio de sus tradiciones. Eso es así, dice el Espíritu del Señor. Ellos han producido limones, toronjas, pero no naranjas. ¿Pero qué dijo el profeta? El mismo que dijo esto para nuestro texto en esta noche. Alégrate mucho, hija de Jerusalén. A voces de júbilo, hija de Sión. Porque tu rey ha venido a ti, manso y humilde, cabalgando sobre el pollino del asna. Noten que el mismo profeta dijo, habrá un tiempo de madurez. El sol es enviado a la tierra para madurar el fruto. ¿Por qué no podían madurar? No existe fruto allí para madurar. Pero la vida aún está avanzando. Vino a través de una toronja para hacer una naranja. Aquello que estaba organizada era una toronja. Vino otra vez y salió esta vez como un limón. Y otra vez, y el resultado fue algo distinto. Y por último, en la copa del árbol, se ve que es un tangelo. Una mandarina, el cual es mitad naranja y mitad limón. Un producto mixto. Una cosa pervertida, y llegó a ser una perversión, viviendo por medio de ese mismo árbol. El forro casi engañó a los elegidos. Parece ser una naranja, pero no es. Pero habrá luz cuando ella crece más allá de organización. Cuando ella va más allá de la organización y florece nuevamente, entonces producirá naranjas, así como cuando entró en la tierra. Y entonces habrá luz. ¿Cuál es esta atracción? ¿Qué está sucediendo? Cumpliendo la palabra de Dios. Ahí están dos testigos en el Antiguo Testamento que esto sucedería. Veamos San Juan 14:12 del Nuevo Testamento. Allí Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también. También en Lucas 17:22-30, él dijo, así como fue en los días de Lot, antes que Sodoma fuera quemada, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Ese día cuando el Hijo del Hombre se manifieste. No, simplemente miren las Escrituras. El Hijo del Hombre.
Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, creciendo más allá de las denominaciones, creciendo hasta la copa del árbol. ¿Qué dijo él en San Juan 14 o 15? Todo pámpano que esté en mí, el cual no produce fruto, será cortado y podado, echado en el fuego y quemado. Por todo pámpano, pero todo pámpano que lleva fruto será limpiado. Oh, habrá una verdadera lluvia temprana y tardía en los últimos días sobre el pequeño grupito que lo acompañaba cuando venía sobre este pequeño asno, insignificante y humilde, sin duda, sin denominación, clamando Hosanna al Rey, que viene en el nombre del Señor. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es la atracción en el monte? No hace mucho, parado aquí en este púlpito, fue dicho por el Espíritu Santo, llegará el día cuando colocarán una estaca delimitadora enfrente de tu casa, cambiarán la entrada, para que lo evites y no te enojes. Yo vi la entrada de mi casa hecha a pedazos y amontonada a un lado. Yo vi la loma enfrente de mí toda escarbada, tablas y cosas amontonadas allí donde alguien las había hecho pedazos. Él dijo, yo miré y había un pequeño Ricky que había llegado allí y había tumbado toda la entrada. Había hecho eso. Yo dije, ¿por qué no me avisaron de esto? Él me habló mal. Y yo tuve que pegarle. Y cuando eso sucedió, yo dije, yo no he hecho esto desde que estuve en el cuadrilátero, pero quiero que usted sepa. Y le di una buena. Cuando lo tumbé, lo levanté nuevamente y lo tumbé otra vez. Lo levanté así 3 o 4 veces y luego le di una patada y cayó más allá de la loma. Entonces yo fui allá y le dije, eso no es correcto. Levanté, le estreché la mano y dije, no estoy enojado con usted, pero quiero que usted sepa que no puede hablarme así. Y luego cuando yo me di la vuelta y regresé, el Espíritu Santo estaba parado allí en la entrada. Dijo, ahora, evita esto. Cuando claven esa estaca delimitadora, vete al oeste. Este libro es todo lo que yo necesito. Este libro es una buena receta, la forma en que me muestra cómo pasar de lado mis problemas. Amén. Y ese libro es la palabra y esa palabra es Dios. Evite sus problemas. Esto le dirá qué debe hacer. Hace 3 años yo escuché a un amigo mío, el ingeniero de la ciudad, que vi unas casas abajo de mí y escuché que estaba colocando una estaca limitada. Yo salí y dije, Matt, ¿qué pasa? Le dijo el señor King, un amigo personal. Dijo, Billy, van a ensanchar este camino. Todos ustedes se acuerdan. Yo dije, quizás puede ser el puente. Yo le dije al hermano Wood, le dije, retenga su propiedad. Quizás ese puente va a pasar por aquí, por alguna parte. La callecita estaba toda desechada. Ladrillos, piedras amontonadas por todas partes. Entonces él dijo, yo dije, retenga su propiedad. Y luego cuando el señor King me dijo que eso iba a acontecer, yo entré y le dije a mi esposa sentada allí, querida, hay algo escrito acerca de eso. Es así, dice el Señor en alguna parte. Yo fui, saqué mi libro, miré allí, allí decía, llegará a acontecer. 8 años después. Entonces, cuando lo miré, yo dije, querida, ahora es el tiempo, debemos irnos hacia el oeste. 2 días después, parado allí en la habitación como a las 10 de la mañana, yo entré en el Espíritu de Dios y vi ese grupito de palomas volando. Miré esos pajaritos pequeños, ustedes se acuerdan, yo vi 7 ángeles en la forma de una pirámide que venían rápidamente hacia mí. Me dijo, vete para el oeste, ve a Tucson, estarás 40 millas al noreste. Y estarás quitándote una espina, un abrojo, como le dicen allá, del pantalón. Mi hermano Fred Southman, sentado allí mirándome ahorita, estaba allí esa mañana. Yo me había olvidado de eso. Yo dije, hubo una explosión semejante a un terremoto que sacudió casi todo lo que había en el país. Yo no veo que un hombre podría sobrevivir eso. Yo estaba atemorizado. Yo estuve parado en Phoenix. Todos ustedes escuchándome esta noche son testigos. Yo prediqué el mensaje, señores, ¿qué hora es? ¿Dónde estamos? Yo me fui al oeste. Muchos de ustedes aquí tienen la cinta. Muchos de ustedes que están aquí escucharon que se dijo un año o más antes de que sucediera. Yo me fui al oeste pensando que iba a suceder. Un día recibí un llamado del Señor. Le dije a mi esposa, le dije, querida, quizás mi trabajo haya terminado. Yo no sabía. Yo dije, bueno, probablemente Dios ha terminado conmigo ahora y yo estaré yendo a casa. Júntate con Billy.
llévate a los niños. De alguna manera, Dios te preparará el camino. Sigue adelante y vive fiel a Dios. Asegúrate de que los niños terminen sus estudios. Críalos en el temor de Dios. Ella dijo, Bill, tú no sabes que eso es la verdad. Yo dije, no, pero un hombre no podría sobrevivir a eso. Y una madrugada el Señor me despertó y dijo, sube allá al cañón Sabino. Y yo me llevé un papelito y mi Biblia. Mi esposa dijo, ¿a dónde vas? Y dije, yo no sé. Te lo diré cuando regrese. Yo subí al cañón, subí allá arriba donde estaban volando las águilas. Yo estaba observando unos venados parados allí. Me arrodillé para orar y levanté mis manos y una espada cayó en mis manos. Yo miré alrededor y pensé, ¿qué es esto? No estoy fuera de mí. Aquí está esta espada en mis manos, brillante, resplandeciendo en el sol. Yo dije, ahora, no hay gente por muchas millas acá en este cañón. ¿De dónde pudo haber venido esto? Escuché una voz que dijo, esta es la espada del rey. Yo dije, un rey bendice a un hombre con una espada. Él, la voz regresó y dijo, no la espada de un rey, pero la espada del rey, la palabra del Señor. Dijo, no temas, es solamente el tercer jalón, es la vindicación de tu ministerio. Yo iba de cacería con un amigo, no conociendo lo que iba a suceder. Y alguien me llamó, la misma persona que me había criticado en cuanto a esa fotografía del ángel del Señor, el mismo que la había tomado. Yo tenía que ir a Houston por causa de su hijo, porque él iba a la muerte y lo iban a matar en unos cuantos días. Y él me encontró allí, me abrazó y dijo, pensar que el mismo hombre que yo critiqué ahora viene para salvar a mi único hijo. La sociedad humanitaria me dio lo que llaman un Óscar o como lo quieran llamar, por salvar una vida. Entonces regresamos. Yo subí el cerro yendo de cacería. Y allí el hermano Fred y yo, una mañana cuando yo salí caminando, yo ya había obtenido mi jabalí. Y yo miré y vi el lugar. Yo dije, hermano Fred, vaya usted sobre esa montaña muy temprano en la mañana. Yo no dispararé el cerdo, yo no lo mataré, pero si el gato comienza a venir hacia acá, yo inspiraré frente a ellos, comenzaré a estar hacia allá. El hermano Fred fue allá y no había nada de cerdos. Me hizo señas con brazos, yo lo vi, fue al cañón, unos cañones grandes, el sol apenas estaba saliendo. Yo vine por el otro lado del cerro, no pensando nada de la profecía. Me senté esperando, descansando. Yo pensé, ¿qué habrá sucedido con esos cerdos? Levanté mi, me senté así como los indios, ustedes saben, las piernas cruzadas. Miren la pierna del pantalón y allí estaba una espina. La quité y dije, eso es raro. Aquí estoy como a 40 millas al noreste de Tucson. Allá está mi hijo José sentado esperándome. Y cuando comencé a mirar, yo vi un hato de cerdos que apareció como a 1,000 yardas de distancia sobre un cerro. Tiré la espina al suelo. Voy a ir a traer al hermano Freddy y voy a poner un pedazo de papel aquí en este cotillo. Para salir. Y comencé a subir hacia el cerro corriendo lo más que podía por el otro lado. Y de repente, yo pensé que alguien me había disparado. Yo nunca había escuchado una explosión como esa. Eso sacudió todo ese país. Y cuando sucedió, parados delante de mí estaban 7 ángeles juntos. Yo me encontré con el hermano Fred y los demás y yo dije, eso fue, ¿qué va a hacer usted? Volver a casa porque es así, dice el Señor. Los 7 misterios que han estado escondidos en la Biblia por todos estos años, estas denominaciones y todo, no, Dios nos va a abrir esos 7 misterios a nosotros en los 7 sellos. Estaba ese círculo que se estaba levantando de la tierra como una nube que se iba formando. Cuando lo hizo, se fue hasta la sierra y comenzó a dar vueltas hacia el oeste de donde había venido. La ciencia lo descubrió un poco después, 30 millas de alto, 25 millas de un extremo a otro, un círculo exactamente en la forma de una pirámide. El otro día, parado allí, volteé la fotografía hacia la derecha y allí está Jesús, como eran las 7 edades de la iglesia, con la cabellera blanca mostrando deidad suprema. Él es Alfa y Omega. Él es el primero y el último. Él es el juez supremo de toda la eternidad, parado allí confirmando el mensaje de esta hora. Y habrá luz en el tiempo de la tarde. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué fue? Yo me fui al oeste, sobre esa misma montaña, subiendo con Banks Wood, que está sentado aquí. Se me dijo, tira una piedra al aire, dile al señor Wood, así dice el Señor, tú verás la gloria de Dios. El día siguiente, parado allí, bajó un torbellino y sacó piedras del monte. Piedras contaron las copas de los árboles como a 3 o 4 pies encima de mi cabeza. Hubo 3 explosiones. Luego los hermanos vinieron corriendo. Había como 15 hombres parados allí, predicadores y de todo.
¿Qué fue? Él dijo, ¿qué fue eso? Yo dije, el juicio está cayendo en la costa del oeste. Unos días después de eso, un terremoto casi hundió Alaska. ¿Qué es esta luz? Allá en el monte del atardecer, en el bosque de Coronado, en Arizona. ¿Qué fue esta cosa rara que sucedió allá y que la gente ha venido viajando de este a oeste, recogiendo piedras que cayeron por allí cuando esto sucedió? Y cada una de ellas, cada piedra, tiene tres ángulos donde se desprendió. Los tres son uno. Están sobre escritorios como pisapapeles a través de la nación. ¿Qué es esta cosa rara que sucedió en el monte del atardecer, en el bosque Coronado? Junior Jackson, que está escuchando, ¿se acuerdan del sueño que él tuvo y que yo interpreté, viajando hacia la puesta del sol? Y esto sucedió en el monte del atardecer. Es el tiempo de la tarde. La puesta del sol, el mensaje del atardecer, a través de una escena de la historia, o más bien una escena de profecía siendo cumplida. Y habrá luz en el tiempo de la tarde, sobre el monte del atardecer, en el bosque Coronado, 40 millas al norte de Tucson. Vean en el mapa y vean allí por Pico del atardecer. Allí es exactamente donde sucedió. Yo nunca, hasta el otro día, todo eso nunca morirá. Constantemente se está desarrollando. Desde que la cosa sucedió hasta la fotografía, siendo Jesús parado mirándonos, y ahora exactamente en el monte del atardecer. La luz de la puesta del sol, la luz del atardecer ha venido. Dios vindicándose a sí mismo. ¿Qué es? Es un hecho que Dios y Cristo uno son. Lo blanco, ¿cuántos lo vieron? La cabellera blanca sobre él, como hablamos en Apocalipsis capítulo 1, ¿ven? La deidad suprema, autoridad suprema, ninguna otra voz, ningún otro Dios, nada más. En él mora la plenitud de la deidad corporalmente. Los ángeles mismos eran su cabellera. Amén. ¿Qué ha sucedido sobre el monte del atardecer? Dios confirmando su palabra. De eso se trata todo este ruido. Noten, es Dios cumpliendo su palabra prometida una vez más, de Apocalipsis 10, 1 al 7. En los días del sonar del mensaje del séptimo ángel, el misterio de Dios debe ser concluido. El misterio oculto de Apocalipsis 10, 1 al 7. El último mensaje de la última edad de la iglesia. Cumple exactamente en esta edad, San Lucas 17, 30. Día cuando el Hijo del Hombre será revelado. Se levantarán falsos profetas y falsos cristos. Mostrarán grandes señales y maravillas, tanto que engañarán a los mismos elegidos si fuera posible. La gente todavía está dudando. Y como siempre, la iglesia está igual de enredada. Y aún la ciencia allá en Tucson están escribiendo cosas en el periódico. Y allá en el Monte Limón, esas tremendas cámaras, no lo vieron cuando se levantó de donde estábamos, parados. Yendo hacia el oeste, mostrando que el tiempo ha terminado. No puede seguir sino un poquito y ya está en la costa del este. El juicio cayó en el mismo camino por donde eso se fue. Se fue por encima de Phoenix, directamente atravesó hasta Prescott y cruzó las montañas hacia la costa del oeste. Directamente hacia... ¿A dónde iban? Directamente hacia Alaska. Está tronando, dirigiendo hacia allá. Los observatorios y todos aquellos en Tucson aún están preguntando. La ciencia está tratando de descubrir lo que fue. Tan alto que no puede haber neblina, húmeda o nada allá a esa altura. ¿Qué lo hizo? ¿A dónde está? Están igualmente confundidos con ese halo sobrenatural allá en el cielo, como estaban cuando los magos vinieron siguiendo una estrella diciendo, ¿dónde está aquel que ha nacido rey de los judíos? ¿Qué fue? Dios cumpliendo su palabra. Y saldrá estrella de Jacob. El Dios del cielo prometió que en el tiempo de la tarde habrían luces de la tarde. Hace 3 años este misterio era una profecía. Señor, ¿qué hora es? Pero ahora ya es historia. Ha pasado. La promesa ha sido cumplida. ¿Qué tiempo es, Señor, y cuál es la atracción? Dios cumpliendo su palabra. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Oremos.
Amado Dios, he retenido al pueblo por mucho tiempo, mucho más tiempo de lo que fue mi intención. Le ruego, Dios, que algo se haya dicho o hecho que cause que la gente en todas partes entienda. Y al ver y entender, ellos puedan creer que tú eres el Cristo verdadero. Y las palabras que se están confirmando son la confirmación de su palabra siendo perfecta y siendo cumplida a su tiempo. Ahora, Señor Jesús, de tus propias palabras, tú dijiste que el mundo estaría en una condición sodomita. Nosotros lo sabemos, lo podemos ver. Y tú dijiste que en aquel día, como fue allá en Sodoma, allá habían tres mensajeros enviados al mundo gentil y hebreo. Uno de ellos, el cual fue Dios mismo, el Hijo del Hombre, se reveló en una forma humana y obró un milagro a tal grado que le dijo a Abraham lo que Sara estaba haciendo en la tienda detrás de él. Tú dijiste que eso se repetiría una vez más cuando todo el mundo gentil estaría en una condición sodomita. Señor, aquí estamos. Otras profecías confirmando la misma cosa. Enviar a Elías en los últimos días. El espíritu de Elías sobre la tierra a traer los corazones de los padres, más bien de los hijos, una vez más a la de los padres. Yo ruego, Dios, que en esta hora tú confirmes tu palabra, que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Concédelo, Padre. Todos estos son tuyos. Yo ruego que tú concedas estas bendiciones y confirmes lo que ha sido dicho para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. El hablar una palabra es un hombre. El confirmar una palabra es Dios. El decir algo es una cosa. Que Dios lo haga, esa es otra cosa. Dios no necesita ningún intérprete. Él hace su propia interpretación. Pero Dios mediante, nos estamos alistando para tener una línea de oración, para orar por los enfermos. Y sabemos que no hay ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano, ningún ángel que lo pueda sanar a usted. Porque Dios ya lo ha hecho. Él hizo la preparación. Lo único que usted tiene que hacer es recibirlo. No hay ningún hombre, ningún ángel, ni nada más. Ni Dios mismo que puede perdonarle a usted sus pecados. Eso ya está hecho. Jesús hizo eso en la cruz. Pero no lo prosperará usted nada o no lo beneficiará nada hasta que usted lo acepte. ¿Ven? Lo único que se puede hacer son las órdenes dadas por Dios mismo, que creyentes pongan sus manos sobre los enfermos. Ha sido a través de las edades que se ha hecho eso, a través de los avivamientos, y lo han llamado Dios. Abraham vio muchas señales, pero llegó un tiempo cuando Abraham vio su última señal, justamente antes que Sodoma fuera quemada. Eso fue Dios manifestándose a sí mismo en la forma de un hombre. ¿Lo creen ustedes así? ¿Dijo Jesús que eso se repetiría? Ahora, ¿cuántos aquí, de allá por la radio o en las líneas telefónicas a través de la nación, si aún están escuchando, prepárense ahora para orar? Estén orando. Ustedes que tienen aquí estos pañuelos. Ahora, yo no le puedo decir a Dios lo que Él debe hacer. No veo lejos de fuera de mí aún intentarlo. Él es soberano, Él hace lo que desea. Yo solamente puedo obedecer y solamente puedo hacer lo que Él dice. Y ahora, están parados por las paredes y están tan apretados y están congestionados. Me pregunto si pudiéramos preguntarle a Dios estas palabras. ¿Cuál es esta atracción? Si Dios se moviera entre nosotros una vez más, pueden haber desconocidos entre nosotros, y se moviera entre nosotros y mostrara su bendito rostro entre nosotros, mostrara que aquí está su espíritu, mostrara que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que cada uno de nosotros, después de estos dos mensajes fuertes, pudiéramos creer que así es. ¿Podrían hacerlo? Muy bien. Entonces, en vez de llamar una línea de oración, hace calor,
está congestionado, está parados contra la pared. Yo miro por este lado para llamar a la línea de oración, no se podría hacer. Miren, parados allí, lo podría llamar de esta manera, los enfermos, las camillas, todo lo demás, a cosas que no se puede hacer. Así que siéntense allí donde están y crean en Dios. Si usted tiene una tarjeta de oración, reténgala, le servirá. Lo atenderemos si usted desea pasar por una línea. Pero usted no tiene que pasar por una línea. Aquel señor Shepherd el domingo pasado por la noche, él no pasó por ninguna línea. No pienso que él tuvo tarjeta de oración. ¿Está aquí esta noche el señor Shepherd? ¿Dónde está? ¿Está aquí? Está atrás. ¿Tenía usted una tarjeta de oración, señor Shepherd? No la tenía. Él de nuevo está allí sentado esta noche. Hermano Shepherd, ese es un buen lugar donde estar. No solo tiene que estar allí, pero tiene que tener fe. Porque recuerden, una pequeña mujer tocó su vestidura y él lo sintió. Y él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, dijo que él es el sumo sacerdote en esta noche que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Lo creen ustedes? Entonces tengan fe. No lo duden. Créanlo y así acontecerá. Pueden obtener lo que desean, lo que han pedido. Sí, solamente crean, pero lo tienen que creer. ¿Lo harán? ¿Todo lo van a creer? ¿Para cuánto lo van a creer? Dios los bendiga. Yo no sé quién es quién, no los conozco a ninguno. No es mi negocio conocerlos a ustedes. Es el negocio de Dios conocer estas cosas. Pero Él lo hará si ustedes lo creen. ¿Lo creerán ahora mismo? Ahora, querido Dios, ciertamente que no somos un montón de cristianos híbridos. No debemos ser personas que tienen que ser acariciadas y mimadas. Señor, tú no tienes de esa clase. Tú tienes creyentes robustos. La mera presencia de Dios hace arder el corazón del hombre. Como Abraham, él creyó a Dios. Y te diste a conocer a él. Luego te apareciste a él e hiciste una señal. Y él te creyó. Tú volviste su cuerpo al de un joven, también el de su esposa, la cual su esposa era parte de su propio cuerpo. Entonces apareció el Hijo Nuevo, el Hijo Prometido. Dios, tú prometiste que sería la misma cosa en este día. Yo ruego que tú confirmes esta palabra. Enfocaremos en esa promesa allí, que sería como fue allá en Sodoma. Antes que Sodoma fuera quemada y que el juicio llegara a Sodoma, al mundo gentil. Así mismo el juicio está listo para caer en el mundo gentil. Y los judíos tienen 3 años y medio más para pasar por la tribulación, la angustia de Jacob. La continuación de las 70 semanas de Daniel. Pero el tiempo de los gentiles está contado, es tiempo de hijos. Y tú diste esa señal y tú dijiste que sería de nuevo. Concédelo, Dios. Dios, estamos en tus manos. Haz con nosotros como te plazca. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, no estén nerviosos. ¿Cómo sería si yo estuviera nervioso? Ahora, estoy haciendo algo aquí que tiene que depender de la soberanía de Dios. Pero, ¿por qué hago esto? Él dijo que así sería. Eso lo arregla todo. Y si Él se confirma así ante ustedes, bueno, ¿no lo pueden creer? Ciertamente. Ustedes tengan fe y crean. Déjenme mirar por aquí para ver por dónde el Espíritu Santo guiará lo que Él hará. Yo no sé lo que Él hará. Eso está con Él. Pero si ustedes solamente tuvieran fe, solo crean, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Todos los que creen eso, levanten sus manos y digan, yo sí lo creo. En todo mi corazón yo sí lo creo. Ahora, 3 será una confirmación. Si Él lo hará 3 veces enseguida para probar para ustedes que sí es correcto. A mí no me interesa dónde está usted. ¿Quién es usted? Simplemente tenga fe y crea. I don't
Ahora no, no se estén moviendo. Señora, orando. Yo no la conozco a usted. Quédese sentada allí donde está. Usted no tiene que llegar acá. Yo no la conozco, pero usted tiene allí a una niñita. O en su regazo. Yo soy desconocido totalmente para usted. Y la niña parece normal, parece sana. Es una niña muy hermosa, una niña de cabello rojo. Yo la estoy mirando a ella. Ella no parece estar lisiada o algo. Yo no sé qué está mal con ella. Quizás no sea para la niña, quizás sea para usted. Pero yo la vi a usted sentada allí con esa niña y orando. Tengo que hablar con usted por un momento para captar su espíritu, así como Jesús le dijo a la mujer, tráeme de beber. ¿Eh? Simplemente para discernir a una sola persona, el hermano Brian y ellos sentados aquí. Yo conozco a esta gente sentada aquí. Ellos también quizás tengan necesidad, pero usted es una desconocida. ¿Cree usted que yo soy el profeta de Dios? ¿Cree usted que estas cosas que ha escuchado en esta noche son la verdad? Ahora, si Dios me revela algo, si usted ha hecho algo que usted no debiera haber hecho, o algo que está mal con usted, o lo que fuera su deseo, usted sabrá si es correcto o no. ¿No es así? Y si él hace eso, confirmará así su palabra que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que San Lucas 17:30 se está manifestando. ¿Lo creerá usted? La señora levantó su mano, que somos desconocidos. Yo no la conozco, pero estoy intentando hacer contacto con su espíritu, una sola persona. Hay tantos de ustedes que están jalando. Ahora, crea usted esto con todo su corazón. Ahora, es para la niña. No es para usted. Usted es nerviosa. Usted está nerviosa. Pero no es el nerviosismo lo que le está molestando. La gran cosa que está en su corazón es esa niña. ¿Y cree usted que me puede decir lo que es? ¿Lo cree usted? ¿Le ayudará a usted? ¿Entonces creerá usted? Es una herida en el cerebro. ¿Es eso correcto? Ahora ponga su mano en la cabeza de la niña. Su mano. Amado Dios, tú dijiste, estas señales seguirán a los que creyeren. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. La mujer es una creyente. Su mano está sobre la niña. Que sea sana. En el nombre de Jesucristo, entrego esta oración. Amén. ¿Ahora todos ustedes creen? Si pueden creer, todas las cosas son posibles. Ciertamente. Conozco a la señora que está sentada junto a ella, pero ella está mirando para acá tan sinceramente. No puedo llamar su nombre, pero yo, si la mirara por un momento, sabría quién es. Pero yo conozco a la mujer solo por apariencia. Pero no sé cuál es su problema. ¿Cree usted que Dios me permita saber cuál es su problema? ¿Le ayudaría a usted? Diabetes de azúcar. Ahora, si eso es correcto, levante su mano. Seguro. Sucede que la señora acostada, sentada a su lado, tiene el mismo problema. Ella es una desconocida. La otra señora está orando por alguien. Un niño lisiado. Crea usted con todo su corazón. Dios lo concederá. Alguien por acá de este lado, un hombre sentado allí tratando de dejar de fumar cigarrillos. ¿Cree usted que Dios le quitará eso? ¿Muy bien? ¿Cree usted? Lo puede obtener. Nunca he visto a ese hombre en mi vida. Aquí está un hombre. ¿Pueden ver esa sombra oscura colgando sobre ese hombre aquí que está acostado en esa camilla, esa silla? ¡Se está muriendo! Tiene una sombra, tiene cáncer. Yo no conozco al hombre, nunca lo he visto. Dios conoce todo respecto a usted. Señor, eso es la verdad. ¿Cree usted que Dios me puede decir algo respecto a usted? ¿Le ayudaría usted para recibir su sanidad? Usted fue traído aquí por un amigo, pero usted no es de aquí. Usted es de algún lugar donde hay mucha agua, donde la gente va a pescar. Sí, Albany, Kentucky. Correcto. ¿Cree usted y puede volver a casa sano? ¿Crea que se le ha ido? Si usted lo cree. Usted tiene que creerlo y que crea que se ha hecho por usted. ¿Lo cree usted? Usted es de Tennessee. Tiene un niño que tiene asma. No está aquí, pero ¿cree usted que será sanado? Entonces tome su pañuelo en su mano y lléveselo. Él será sanado si usted lo cree. La señora llorando, sentada allí al lado del doctor Bale. Ella también tiene una sombra negra. Yo nunca he visto a esa mujer en mi vida. Pero ella tiene cáncer.
Ella morirá si algo no se hace por ella. Señora, ¿cree usted que ella sana? ¿Que él la sana? ¿Lo hará? Usted puede recibir su sanidad si usted simplemente... Hay una mujer sentada allí detrás de ella con un pañuelo, con su pañuelo sobre su boca. Ella tiene un estómago ulcerado. Enferma. Usted se ha estado desmayando, que se va ciega, se cae mucho. Alguien la trajo aquí. Usted tiene problemas femeninos. Si usted cree, usted puede volver a casa y ser sana. Usted es joven. Usted es un desconocido, sentado aquí enfrente de mí mirándome. ¿Qué es usted, puertorriqueño o algo? Sí, quise decir. Yo soy un desconocido para usted, usted lo conoce, usted ni siquiera es de este país. ¿Pero cree usted que Dios le puede conceder el deseo de su corazón? Si yo le digo cuál es su deseo, ¿lo recibirá usted? Se está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Reciba el Espíritu Santo, mi hermano. Aquí está un hombre de color sentado muy atrás. Tiene una carga en su corazón. Es por su esposa. Ella ni siquiera está aquí. Ella tiene problemas con sus pies. ¿Cree usted que la sanará? ¿Lo cree? Usted es un extranjero aquí. Usted es de ultramar. Usted es de Jamaica. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Señor Brady. ¿Cree usted? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta señora sentada aquí en este extremo, al lado de la señora Wright, tiene una carga en su corazón. Ella está orando por una hija. Ella está por operarse. ¿Cree usted con todo su corazón por ella? Ella no la necesitará si usted la hace que crea. Yo no la puedo sanar. Allá atrás en el cuarto de llanto, yo veo al Espíritu del Señor, el ángel, una luz moviéndose en el cuarto de llanto. Está sobre una joven, una mujer joven. Ella tiene un problema espiritual sobre el cual está pensando. Parece que yo debiera conocer a la mujer de alguna manera, una mujer joven. También tiene un desorden femenino. Sí, su nombre es señora West, de Alabama, la señora David West. Crea, y Dios se lo concederá. Habrá luz. Y en aquel día, cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado, si ese no es Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos, yo no conozco nada al respecto. ¿Creen ustedes eso? Todas las cosas son posibles para los que creen. Allá por los micrófonos a través de todo el país y en este tabernáculo, ¿cuántos levantarán su mano y dirán, yo soy un creyente? Ahora ustedes que están allá por el país, aquí todos tienen sus manos levantadas. Y allá a través de la nación, sin duda también tienen sus manos levantadas. Ahora, cierren sus ojos. Dejen caer sus manos sobre los hombres de los que están a su lado. Tómenlos de la mano. Pongan su mano sobre sus hombros. Yo tengo mis manos sobre estos pañuelos. Miren lo que ha sucedido hoy. Miren lo que está ocurriendo ahora. Con Cristo se gozarán. Las bodas al celebrar. Jamás se cansarán de aquel tan feliz hogar. Ahora oren. Oremos en todas partes. Amado Dios, la hora ha llegado. ¿Qué significa esto? Dios cumpliendo su palabra. Señor, ¿cuál es la atracción? Es Dios cumpliendo su palabra. ¿Qué es esto a través de la nación? Por medio del teléfono, que centenares de personas tienen sus manos el uno sobre el otro a través de esta nación, de una costa a la otra, del norte a sur, este a oeste. Aquí hay gente de otros países, de muchos estados, México, Canadá, y tenemos nuestras manos puestas unos sobre otros. Dios cumpliendo su palabra.
¿Cómo es esto que una persona puede pararse aquí por el Espíritu Santo, llamar a un hombre, como él hizo con Simón Pedro? Tu nombre es Simón. Tú eres el hijo de Jonás. Trae a tu esposo y ven acá. Yo no tengo esposo. Ciertamente porque has tenido 5. Ella dijo, yo sé que el Mesías viene para hacer esto. ¿Pero quién eres tú? Él dijo, yo soy él. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tú has prometido, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Y aquí en los últimos días yo les enviaré a Elías el profeta. Y él hará volver los pensamientos del pueblo, hará volver los corazones de los hijos una vez más a la enseñanza apostólica de la Biblia. Y habrá luz en el tiempo de la tarde. Aquí estamos, gran Dios del cielo. La hora ha llegado. Las manos están sobre el pueblo. Satanás, tú estás derrotado. Tú eres un mentiroso. Como un siervo de Dios y como sus siervos, nosotros mandamos que en el nombre de Jesucristo, que tú obedezcas la palabra de Dios y salgas del pueblo. Porque está escrito, en mi nombre echarán fuera demonios, que toda la gente sea liberada. Concédelo, amado Dios. Tú eres el Dios del cielo que derrotaste toda enfermedad, todo malestar y todas las obras del diablo. Aquel día con una atracción en el Monte Calvario. Tú eres Dios. Toda la gente es sana por tus llagas. Están libres en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios, todo pañuelo que está aquí, mientras que el Espíritu de Dios está presente, mientras que la unción de Jesucristo está sobre el pueblo y las grandes señales que Él prometió se están cumpliendo, la tierra está temblando y los terremotos están sucediendo, las grandes señales que Él dijo y las Escrituras se están cumpliendo y la luz del atardecer está brillando, yo pongo mi cuerpo sobre estos pañuelos representando todo este cuerpo de creyentes de este, oeste, norte y sur, para decirle al diablo, en el nombre de Jesucristo, deja todo paciente sobre el cual estas cosas se pondrán. Para la honra y gloria de la palabra de Dios, en el nombre de la palabra de Dios, Jesucristo de Nazaret. Amén. Ahora, quietamente, santamente, sobriamente y en su mente correcta, como creyentes. Ahora, ¿creen y aceptan su sanidad del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo? Si así es, alce su mano. Todos allá a través de las tierras, levanten su mano allá. Toda persona aquí hasta donde puedo ver tiene sus manos levantadas. Adentro, afuera, en las ventanas, en las puertas, en los cuartos de llanto y por todas partes, gente con manos alzadas. Ellos lo aceptan. Satanás está derrotado. Las llagas de Jesucristo nos han sanado. La presencia de Jesucristo verifica el hecho de que Él está vivo hoy, siempre capaz de cumplir toda promesa que Él ha hecho. Amén. Yo lo creo, ustedes. Ahora pongámonos de pie. En el nombre del Señor Jesús, aceptando todo lo que se ha hecho o dicho. Le amamos con todo nuestro corazón, le acariciamos con, a Él con todo lo que está dentro de nosotros. Y ahora mientras viajan a sus distintos hogares en esta noche, Dios sea con ustedes. Dios les conceda el Espíritu Santo si no lo tienen. Todo hombre, mujer, niña, niño, aquí que no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, aquí hay ropa, aquí está el agua, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Mañana puede ser muy tarde. Suficiente para el día son los males de ese día. Que hay ministros parados esperando ropa, esperando, no hay pretextos. ¿Está usted esperando? Si lo está y usted cree, no importa cómo usted ha sido bautizado, rociado, lo que fuera, eso es un error. La luz ha venido. Venga, crea y sea bautizado. Todos los que no tienen el Espíritu Santo, que reciban el Espíritu Santo, cada uno de ustedes, en el poder y amor divino y completo que Él le prometió, para que usted sea una criatura nueva en Él. Dios les bendiga.
De ahora hasta el próximo domingo a las 9:30 de la mañana, cantemos este canto que cantábamos hace muchos años. No nos olvidemos de la oración familiar. Ahí quiere encontrar Jesús. Él te librará de todo cuidado. No nos olvidemos de la oración familiar. Ahora cantemos todos juntos. No nos olvidemos de la oración familiar. Jesús quiere encontrarte allí. Él toda carga te quitará. No olvides el altar familiar. Ahora mientras lo cantamos otra vez, salude de mano al peregrino que está a su lado. Amén. Mientras lo cantamos, no nos olvidemos de la oración familiar. Jesús quiere encontrarte allí. Él toda carga te quitará. No olvidemos la oración familiar. ¿Le aman ustedes? Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación. Esa fue la atracción allá en el Monte Calvario. Misma atracción en el Monte del Atardecer, Monte Nebo, Monte Sinaí. Todas las distintas experiencias en las cumbres de las montañas. Muy bien, ahora cantémoslo. Yo le amo. Yo le amo. Porque los que le aman digan amén. No piensen en lo que él ha hecho por ustedes. Piénsenlo. Usted podría estar en una cantina esta noche. Ustedes quizás ya estuvieran en la tumba, así como yo debiera haber estado. Fuera las misericordias de Dios. ¿Qué ha hecho él por ustedes? ¿Cómo podríamos dejar de amarle? No importa lo que alguien más diga. Él es primero. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestros rostros mientras se lo cantamos a la hora. A él le gustan los cantos, el cantar, los himnos. Cantémoselo ahora. Yo le amo. Yo le amo. Nuestros rostros y nuestros corazones inclinados en su presencia, agradecidos por lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han oído, lo que está registrado en la palabra de Dios, lo que ha sido su promesa para nosotros en este día. Dios les bendiga. A guest with us tonight, a brother, Ned Iverson, formerly a Presbyterian minister. His father's brothers are Presbyterian minister. He, I understand, was baptized today again in the name of Jesus Christ. He's a minister and a good one at that. And now I'm going to ask him, as I believe him to be God's servants, to ask God's blessings upon this congregation as you go to your home. Brother Iverson, come forward. While we have our heads bowed in prayer. God bless you, my brother. Thank you.
con nuestros rostros inclinados y nuestro corazón. Voy a pedir al hermano George Ferguson si pasa y nos despide en oración. Padre, te glorificamos con todo nuestro corazón por este mensaje que oímos hoy. Señor, has puesto ese amor en nuestro corazón por tu palabra. Desde antes de la fundación del mundo, cuando tú nos viste, tú nos viste congregados para oír tu voz, para oír la voz del séptimo ángel mensajero, para oír tu voz hablar por medio de él. Padre, qué bendición nos ha traído. Sentimos ahora esa unción sobre nosotros, esa unción que estuvo sobre tu profeta. Nosotros creemos ahora mismo que ha venido sobre nosotros. Y Padre, que tú tomes este mensaje que oímos. ¿Cuál es la atracción en el monte? Oh Dios del cielo, ahora que nos vamos de este lugar, que sea parte de cada uno de nosotros. Que podamos decir, Señor, Señor Dios del cielo, estoy tan agradecido por lo que has hecho por mí. Padre, levantamos nuestras manos juntos, dándote las gracias por ello. Gracias por el ministerio del hermano José, que nos apunta continuamente a esta voz, para que creamos con todo nuestro corazón cada palabra que tú hablaste por medio de ese profeta. Sabemos que ese es nuestro absoluto. Sabemos que tú la hablaste, Señor. Y Padre, nosotros lo creemos de todo corazón. Entonces bendice al pueblo congregado aquí. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por las personas que están escuchando en las diferentes partes del mundo. Te damos gracias por cada uno que ha captado la revelación de oír la voz de tu profeta. Te damos gracias de todo corazón. Y te glorificamos a ti en el precioso nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. ¿Le aman ustedes a él de todo corazón? Yo le amo porque él a mí le amo. Inclinemos nuestros rostros. Gloria al nombre del Señor. Están ardiendo por dentro de ustedes sus corazones cuando Él nos hablaba por el camino, revelándonos exactamente quién vino en este día. Nosotros somos ese pequeño grupo que está clamando Hosanna al Rey que viene en el nombre del Señor. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Said we got one thing to do. That's tenemos to una cosa por hacer y es creer cada palabra y dejar que penetre en nosotros. Truly, we're growing up like calves in a stall, como becerros, eating that stored up food, ganado, alimentándonos de ese alimento almacenado. Verdaderamente que somos profecías siendo cumplidas en este día. ¿Lo creen ustedes, iglesia? ¿Reconocen ustedes quiénes son?
Oh, thank you, Lord Jesus, oh, for gracias, your grace Señor and Jesús, mercy. Por tu gracia y misericordia. Thank you for storing up gracias por almacenar este alimento together, para que nosotros pudiéramos estar congregados, world, Lord, unidos alrededor de este mundo para oír esta voz, este mensaje, to be that predestinated de poder ser ese predestinado. Truly is prophecy. Verdaderamente que es profecía. That it was spoken, y en ese día en que fue hablado, Lord, que, Señor, ellos eran del este y del oeste, del norte y del sur. Estaban unidos alrededor de esa voz. Hoy, esa escritura se ha cumplido. Hoy, y tú has sanado a tu pueblo. Satanás, tú has sido expulsado. Lo que usted tenga necesidad, usted ha levantado su mano. Es suyo. Él se lo ha dado a usted. Si usted quiere el Espíritu Santo, reciban ustedes el Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Cuánto le damos gracias a Él por toda su misericordia, sus bondades? Gracias por tu Espíritu, Señor Jesús, y estar con nosotros hoy. Cuán precioso es para la novia de Jesucristo. Que Dios ricamente los bendiga, los acompañe. Que ustedes mantengan esa atmósfera dulce ahora que salen de aquí esta noche. Cuando van en sus carros, que vayan a casa. Que su presencia esté con ustedes durante la semana. Permanezcan en esa palabra. Hundan play cada día, todos los días. Es el mensaje que está perfeccionando a la novia de Jesucristo. Dios los bendiga. Ahora que continúan tarareándolo, quedan despedidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La victoria es mía, la victoria es mía, la victoria hoy es mía. Le dije a Satanás, apártate de mí, la victoria hoy es mía. El gozo es mío, el gozo es mío, el gozo hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el gozo hoy es mío. El Espíritu Santo es mío, el Espíritu Santo es mío, el Espíritu Santo hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el Espíritu Santo hoy es mío. El mensaje es mío, el mensaje es mío. El mensaje hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el mensaje hoy es mío. Le damos play a las cintas, le damos play a las cintas, le damos hoy play a las cintas. Le dije a Satanás, apártate de mí, porque aquí damos play a las cintas.